En 1967 era un estudiante de 20 años en la Academia de la Marina Mercante de Estados Unidos, en Kings Point, Nueva York. Y en 1967 estaba justamente en esta carretera, haciendo dedo todo el camino hasta Montreal, Canadá, a la Expo 67, la Feria del Mundo sobre el Futuro. Y iba a ver a una persona en particular. Era la Cúpula Geodésica, el pabellón de Estados Unidos en 1967, diseñado por un hombre llamado Dr. Buckminster Fuller. Era una época diferente, y ese era yo en 1967, yendo a conocer al hombre que podía ver el futuro. Fuller era futurista. Fue una de las primeras personas en definir sistemáticamente la forma en que podemos ver el futuro. Eso me intrigó realmente, porque si podía ver el futuro, podía ver el futuro de las bolsas, los mercados de bonos, los mercados de bienes raíces y más. Yo tenía una razón muy pequeña para ser un futurista. Tenía que ver con la avaricia de ganar dinero. Así que en 1981 tuve la oportunidad de estudiar con el doctor Fuller en Kirkwood, California. Que queda cerca del lago Tajo. Pasé una semana con él allí y me di cuenta de que él no veía el futuro de la bolsa de valores, veía el futuro de la humanidad. Pero quienes manejan la economía, manejan el mundo y los bancos, manejan nuestra política, nos llevan camino a colisionar con el desastre. Así que. Así que fui y una vez que pude ver el futuro, supe que tenía que hacer cambios. Me gustaba el rock and roll. Tenía bandas como Van Halen, Boy George, Duran Duran, The Police. Y me estaba divirtiendo. Era sexo, droga, rock and roll. Y tenía 30 años. Pensé que era una vida intensa. Ya sabes. Y luego conocí a Fuller y cambié. Mi vida es más que simplemente ganar dinero. Y vender gorras, billeteras, bolsos, camisetas y sexo y drogas y rock and roll. Así que... Después de 1981 comencé a estudiar con él más seriamente, estudié mejor sus libros, especialmente Critical Path. Comencé a aplicar las enseñanzas de Fuller sobre cómo predecir el futuro a los mercados, porque eso es lo que me interesa. Allí es donde se alinean mi padre Rico y Bucky Fuller, porque dicen lo mismo, los mercados se manipulan. En 1969 me gradué de Kings Point y me uní a la Infantería de Marina de Estados Unidos. Me seleccionaron para entrenamiento de pilotos en Pensacola, Florida. En 1972 estaba volando helicópteros artillados en Vietnam. También en 1972, mi padre rico me envió una carta que decía que en 1971 el presidente Nixon sacó el dólar del patrón oro. Dijo: Ten cuidado, el mundo está a punto de cambiar. Así fue que desde 1971 comenzaron a robarse nuestra riqueza. Desde 1981 tuve el privilegio y la buena fortuna de estudiar con el Dr. Fuller tres veces. Luego falleció el 1 de julio de 1983. Sentí una pérdida enorme. Y a su vez, la responsabilidad de transmitir el conocimiento y la sabiduría que nos había enseñado a mí y a mi clase. Así que después de 1983, comencé a hacer predicciones. Y ya sabes, hacer predicciones es muy riesgoso, porque suenas como un idiota. De muchas maneras, sonaba como Chicken Little diciendo, ¡Se está cayendo el cielo! ¡Se está cayendo el cielo! ¡Se está cayendo el cielo! Y si miras lo que está sucediendo en la economía mundial hoy, para millones de personas está cayendo el cielo. Así es que en 2002 publiqué este libro que está aquí, llamado La Profecía del Padre Rico. Nuevamente era 2002, y lo que predijo este libro fue un gran colapso económico en 2016. Así que 14 años por adelantado estaba haciendo esta predicción, pero también hice una predicción intermedia después de aquella. De que habría un colapso secundario antes del gran colapso de 2016. Así que este soy yo en CNN con Wolf Blitzer, arriesgando, luciendo como un idiota total, haciendo la predicción del siguiente colapso. Si las personas comienzan a salir de los mercados a los 50 años o principios de sus 60 años y no tener ese tipo de exposición, nunca llegaremos a un punto donde nuestro dinero durará todo lo que necesitemos. Tenemos que ser participantes de este sistema a los 70 y a los 80 años y luego tenemos que tener un plan para extraer esos activos. Al igual que necesitamos un plan para poner esos activos. Sí, los activos se depositan con esos banqueros de inversión que hoy tienen problemas financieros. Solo digo que supuestamente no son ellos las personas más inteligentes del mundo y no deberíamos ser cuidadosos a la hora de elegir qué consejos financieros seguimos, incluso nosotros cuatro en este panel. Sí, absolutamente, absolutamente. Y eso es lo que estoy diciendo. Hay muchos malos consejos aquí, pero Robert, ¿está realmente preocupado por Sachs y Lehman Brothers? Sí. Me temo que la Reserva Federal en definitiva terminará rescatándolos o les faltará poco para hacerlo. Eso es lo que me preocupa. Y a la joven que dice que el contribuyente no está en apuros, le digo, ¿quién va a pagar por ese rescate del contribuyente? Lehman Brothers dice que planea declararse en quiebra. El colapso de Lehman Brothers. Eh, Lehman Brothers colapsó. Cientos de bancos rescatados tienen problemas para pagar a contribuyentes. Allá por 1997 publiqué este libro, Padre Rico, Padre Pobre. Y en Padre Rico, Padre Pobre dije tres cosas que me trajeron muchos problemas. Una es que los ricos no trabajan por dinero. La segunda, que tu casa no es un activo. Y la tercera, los ahorristas saldrán perdiendo. Eso fue en 1997 y mira lo que pasó en 2007. El mercado de bienes raíces colapsó, el gobierno empezó a imprimir moneda que se llama expansión cuantitativa y los ahorristas salieron perdiendo. No es ningún secreto que la burbuja inmobiliaria de California reventó y las dificultades se propagaron. Robert Kiyosaki, perito inmobiliario, predijo todo que esto todo sucedería en 2005, pero la mayoría de la gente no escuchó. Es la mayor burbuja financiera en la historia mundial. Esperamos que no fuera inevitable, pero recientemente hubo un gran aumento en los juicios hipotecarios. Déjame contarte un poco de esto. Actualmente hay 650.000 casas en Estados Unidos con juicios hipotecarios. La actividad de juicios hipotecarios subió un 81% en 2008 en Estados Unidos. 10 millones de personas perdieron sus hogares por juicios hipotecarios y fueron desalojados a la calle, y hasta la actualidad millones de personas aún no salieron a flote. Deben más sobre sus casas de lo que sus casas valen. Si quieres saber qué pasará con el sector inmobiliario, mira los empleos. Aún hay una mala situación laboral. Así que, ¿sigue siendo una mala situación inmobiliaria? Correcto, el sector inmobiliario es solo tan valioso como esos empleos. ¿Qué hizo que escribiera La Conspiración de los Ricos? Se remonta porque no tenemos educación financiera en las escuelas. Pregunta, ¿la crisis financiera fue creación de una conspiración cruel? Un nuevo libro electrónico, La Conspiración de los Ricos, las ocho nuevas reglas del dinero, expone lo que Robert Kiyosaki dice que es una fábula perversa sobre cómo los ricos controlan la economía mundial a través de lo que se le ocurra a la Reserva Federal, Wall Street, sus escuelas y el gobierno que respalda a estas entidades. Robert Kiyosaki es el autor de la serie con éxito de ventas, Padre Rico, Padre Pobre. Su primer libro de la serie mantuvo el primer puesto en la lista de superventas del New York Times durante seis años consecutivos. Y participa hoy en el programa. Hola Robert, ¿cuál es la teoría conspirativa? ¿Quieres decir que hay pocas personas en la cima que nos manejan como a marionetas? Dime que no es así. Bueno, ojalá no fuera así. Pero he estudiado esta crisis desde 1983 más o menos y la vi venir desde entonces. Las personas que siguen reglas antiguas como trabajar duro, ahorrar dinero, pagar las deudas, vivir módicamente e invertir en una cartera bien diversificada de fondos de inversión, van a desaparecer. Todas las monedas tienen tres caras. No existe la moneda de una sola cara. Y todas tienen cara de un lado y cruz del otro lado. Y el tercer lado es el borde. Así que en la vida real siempre hay alguien que dirá tienes razón, otras personas dirán estás equivocado, hay otras personas que dirán que debe ser republicano o que puede ser demócrata. ¿Ves? Lo más inteligente es pararse en el borde. La inteligencia está en el borde. En el momento en que eliges un lado, dices que un lado es correcto y el otro lado no lo es, te transformas en un idiota y en el mundo de hoy tenemos que luchar entre los capitalistas y los socialistas. Yo digo que ambos lados son correctos, pero lo más importante para hacer es definir qué lado es mejor para ti. Así es que párate en el borde, sé inteligente y mira la cara y la cruz. La prueba de una inteligencia de primera clase es la capacidad para retener dos ideas opuestas en la mente. Y al mismo tiempo, y seguir conversando la capacidad de funcionar. F. Scott Fitzgerald. El primero de julio de 1983 estaba manejando por la carretera en Honolulu, Hawaii. Y en la radio escuché, el futurista y genio Buckminster Fuller falleció hoy. Y este sentimiento abrumador de que tuve que salirme a la carretera, detenerme a la vera del camino con esos vehículos que pasaban zumbando y simplemente lloré. Mencioné el proyecto WinStar Project y uno de los caballeros que participa en el proyecto Wind Star Project se llama Dr. Buckminster Filler. Es un gran, gran amigo mío que creo que es el genio de nuestra era. Esta es una canción que escribí para Bucky, que es parte del nuevo álbum que estoy grabando en Los Ángeles. Él fue lo que llaman el abuelo del futuro. John Denver pensó que era nuestra esperanza, que crearía un mundo mejor. Y cuando falleció, surge la duda, bueno, ¿quién lo reemplazará? Y gracias a Dios siempre recordé lo que Fuller decía. En 1927, cuando él era un desastre total, perdió su negocio y todo lo demás, se dijo, ¿qué puedo hacer? Solo soy un hombre. Así que estoy sentado a la vera del camino simplemente lamentando la pérdida de quien pensé que era el hombre que nos sacaría de este lío en el que estamos. Me di cuenta de que ya no estaba. Me tuve que preguntar entonces, ¿qué puedo hacer? Solo soy un hombre. Entonces en 1984 vendí mis negocios y renuncié a mi trabajo. Conocí a esta hermosa mujer llamada Kim y a mi amigo Blair Singer y yo ahora somos los asesores de Padre Rico. Todos nos tomamos de las manos y dimos un salto de fe. Dijimos, no sé qué podemos hacer, pero tenemos que hacer algo. Estuvimos sin dinero por mucho tiempo, pero seguimos enseñando y hablando con las personas sobre lo que Fuller decía, enseñando lo mismo que mi padre rico me había enseñado, sobre cómo nunca depender de un cheque nuevamente, cómo poder lograr la libertad financiera en contraste con la seguridad laboral. En 1983, después de morir Fuller y haber leído Grunge de Gigantes, su libro donde Grunge significa robo universal bruto de dinero, por sus siglas en inglés, comprendí lo que decían ambos hombres. Se están robando nuestra riqueza a través del sistema monetario. Entonces lo que me pone mal es que nuestro sistema escolar no nos enseña nada sobre el dinero ni sobre cómo los ultra ricos están manipulando el sistema a través de la impresión de moneda. Nos están estafando a través de nuestro sistema monetario. Por eso dije, hay tres lados de una moneda y tienes que decidir de qué lado estás. ¿Quieres estar del lado de los pobres y de la clase media? Esfuérzate al máximo, haz lo que puedas. Trabaja duro, paga impuestos y pierde dinero. Yo quiero estar de este lado de la moneda. El lado más riesgoso es el de los pobres y la clase media. Por el estado de la economía actual seguirán imprimiendo dinero, imprimiendo, imprimiendo. No podemos sobrevivir esto. Los bancos centrales simplemente seguirán imprimiendo dinero. Y eso es bueno para mí porque yo ganaré más dinero. Pero cada vez que se imprime dinero, los pobres y la clase media se empobrecen. Por eso escribí Segunda oportunidad. Tienes que decidir de qué lado quieres estar. Yo tomé mi decisión hace años. No quiero estar del lado de los pobres o de la clase media, quiero estar del lado de los ricos, pero también sentí la responsabilidad social de permitir que todos vieran el panorama completo. Fuller no era solo un futurista, era científico, matemático, algunos lo llamaron arquitecto. Le pidieron que dejara Harvard no una sola vez, sino dos, así que nunca terminó la universidad. Era un genio, pero era difícil de definir simplemente porque era un genio en muchas materias diferentes. En 1983, después de leer su libro póstumo Crunch de Gigantes y después de que él falleció, Quedé sorprendido porque Grunge de Gigantes no era sobre matemática ni ciencia, era sobre la economía, era sobre el futuro de la economía. Y ahí me di cuenta de que Bucky Fuller y mi padre Rico, que era el padre de mi mejor amigo, habían estado diciendo lo mismo durante años. Después de leer Crunch de Gigantes, que por su sigla significa Robo Universal Bruto de Dinero, ¿cómo nos estafan a través de aquello por lo que trabajamos duro? ¡Dinero! Comencé a investigar sobre aquello que ambos habían estado diciendo. Hasta entonces era el típico estudiante promedio. Solo estudiaba para los exámenes. Solo estudiaba lo que me decían que estudiara. Hacía el examen y olvidaba lo que había estudiado. Pero después de leer Crunch de Gigantes y de escuchar lo que decía Bucky sobre el futuro y la economía, y lo que me había estado diciendo mi padre rico durante años, me transformé en un estudiante por primera vez. Volví al principio. No solo acepté lo que me decían, sino busqué mis propias respuestas. Escribí Segunda Oportunidad porque hay mucha confusión sobre esta crisis económica global. De un lado de la moneda. Especialmente los políticos dicen, oye, no te alarmes, todo está bien, la economía está recuperándose. Del otro lado de la moneda, estas personas les dicen, estamos al borde de la destrucción, compren armas, acopien alimentos, compren oro y escóndanse. Y de un lado de la moneda, los socialistas dicen, necesitamos más programas sociales, necesitamos ocuparnos de la gente. Y los capitalistas dicen, si seguimos regalando dinero, nos vamos a fundir. Y hoy, finalmente, todos sabemos que Estados Unidos. Está muy endeudado. Todos sabemos que Estados Unidos está endeudado y este es el cuadro de la deuda nacional. Más o menos algo más de 17 billones de dólares americanos. Para algunas personas es espantoso, pero para mí lo que sigue es aterrador. Nuestros líderes cerraron el gobierno de Estados Unidos y continuamente amenazan con cerrar el gobierno de Estados Unidos porque Estados Unidos está en bancarrota, nos quedamos sin dinero. Eso asusta a la gente y confunde a la gente. La gente no sabe qué hacer. Por eso escribí segunda oportunidad. Escribí segunda oportunidad lo más simple posible. ¿Conoces ese principio? Hazlo extra, extra simple. Así que segunda oportunidad está escrito muy, muy simple. Hay otro dicho que dice, una imagen vale más que mil palabras. Así que en lugar de usar muchos términos económicos y muchos términos financieros que confunden a la gente, Hice lo mejor que pude para usar los cuadros más simples posibles, cuadros y gráficos que puedas mirar. Simplemente mira las imágenes y llega a tu propia conclusión sobre qué dirección está tomando mía. Iremos en ascenso o iremos en descenso. Dejaré que decidas tú si las cosas están bien o mal. Lo genial de Segunda Oportunidad y todas las imágenes que tiene es que hasta un niño de 10 años puede entender las imágenes. Si no hace nada más, simplemente miren las imágenes. 17 dice, Oh Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Y ustedes, como familia, espero que uno de ustedes haya leído el libro, pueden charlar sobre lo que significan los cuadros y las imágenes. Los siguientes son ejemplos de algunos de los cuadros que encontrarás en segunda oportunidad. Recuerda, una imagen vale más que mil palabras. El primer gráfico es una imagen del poder adquisitivo del dólar estadounidense. Sabes, la gente dice que hay inflación. Realmente no hay inflación. Lo que está sucediendo realmente es que el poder adquisitivo del dólar está disminuyendo. Esto hace la vida más difícil y más difícil para quienes trabajan por dinero. Es decir, el dólar estadounidense vale menos y menos y menos. Cuanto más dinero imprime el gobierno, menos valor tendrá el dólar estadounidense. El gobierno dice que le ganó la guerra a la pobreza. Bueno, el cuadro dice lo contrario. Porque Estados Unidos está imprimiendo dinero, lo que hace es que sea más y más difícil para los pobres y la clase media ganar lo que se llama salario vital. Es decir, no pueden costear la vida, no pueden costear una casa, no pueden costear los alimentos, el transporte. Lo que muestra este cuadro aquí es un mayor uso de cupones alimentarios. Así que mientras nuestro gobierno dice que la pobreza disminuye, la realidad es que el uso de cupones alimentarios está en aumento. Esto significa que el estadounidense promedio no puede costear la vida. Agreguémosle a eso que los trabajos de altos ingresos se tercerizan a países como China y Pakistán y la India. Esta es otra razón para el siguiente cuadro aquí. Verás que la clase media en Estados Unidos no está creciendo. Lo que muestra este cuadro es que la clase media se achica. Entonces, para hacer frente a estos cambios globales, millones, tanto jóvenes y adultos, vuelven a la facultad para volverse a capacitar, esperando encontrar ese trabajo bien pagado. Lamentablemente, estos dos cuadros cuentan otra historia. En el primer cuadro aquí se ve el costo en crecimiento de la educación universitaria. Millones de personas terminan la facultad, tanto jóvenes como adultos, cargado de por vida con una deuda estudiantil. La peor deuda de todas. La deuda estudiantil es peor que una hipoteca, que la deuda de tarjeta de crédito, un préstamo automotriz. En palabras simples, la deuda estudiantil es de por vida. Eso es inhumano. ¿Cómo osamos cargar a nuestros estudiantes con una deuda de por vida? Es criminal. Así es que la educación es más importante que nunca. Pero mire lo que le sucede a un graduado universitario. En vez de que su salario aumente, este cuadro muestra que su salario en realidad está disminuyendo. Y lo peor de todo esto es que te gradúas y no aprendes nada sobre el dinero. Entonces, planteo esta pregunta. ¿Para qué irías a la facultad para ganar menos dinero, salir de la facultad muy endeudado y no aprender nada sobre el dinero? Para mí no tiene sentido. Y este cuadro realmente me preocupa. Este es el cuadro del Seguro Social. Si miras este cuadro, te das cuenta de que cerca de 2012 el Fondo Fiduciario de Seguridad Social entró en bancarrota. Comienza a operar en rojo simultáneamente. En 2012, cada día 10.000 miembros de la generación de posguerra cumplen 65 años, justo todos los días. Cuando el fondo entró en bancarrota, ¿cómo pagaremos esto? ¿Qué sucederá con estos adultos mayores? ¿Qué sucederá con mi generación de la posguerra? La generación de posguerra, la más pudiente de la historia, se transformará en destructora. Me preocupa mi propia generación. Lo peor de todo, ¿cómo les pagaremos a estos viejos como yo? Medicare aumenta, los gastos aumentan. La vida no se torna más barata cuando envejece. Se estima que. El seguro social, Medicare y otros programas sociales tienen un balance general con una deuda entre 100 billones y 250 billones de dólares americanos. La mayoría de la gente no sabe que la deuda es tan grande. ¿Cómo pagaremos esto? ¿Imprimiremos más dinero? ¿Quién pagará esto? ¿Tú? ¿Tus hijos? ¿Los hijos de tus hijos? ¿Quién va a pagar esto? ¿Simplemente vamos a imprimir más dinero? Y esto nos lleva a la siguiente cosa que nos. Preocupa realmente. Los dos cuadros muestran lo que sucede cuando un país imprime demasiado dinero. Nuevamente, como me enseñó Bucky, para ver el futuro, mira el pasado. Y lo que se ve aquí es un cuadro del gobierno alemán de Weimar entre los años 1918 y 1923. El gobierno alemán, para pagar sus cuentas, comenzó a imprimir y a imprimir y a imprimir y a imprimir. Y, a imprimir. y la economía alemana se veía bien porque la economía estaba creciendo con todo este dinero impreso. Pero lo que sucedió es que el final colapsó después de 1923. Lo que sucedió fue esto: si eras un millonario en Alemania antes de 1918, para 1923 eras un mendigo. Me temo que eso sucederá con millones en todo el mundo si Estados Unidos sigue imprimiendo dinero. Este es el cuadro de Estados Unidos en la actualidad: se llama expansión cuantitativa y simplemente sigue aumentando. La razón por la que se llama expansión cuantitativa es solo una expresión gubernamental, jerga gubernamental, una manera de confundirnos. Expansión cuantitativa simplemente significa imprimir dinero. Observa la similitud entre la Alemania de 1918 a 1923 y Estados Unidos de hoy. Así que estamos aquí en 2015. Y déjame decirte, me da miedo. Es un largo trecho, y cuando considero el gran colapso de 1929, es muy pequeño. Entonces, te pregunto, ¿qué dirección está tomando la economía? Espero que mi padre rico y Bucky Fuller estén equivocados, que la bolsa de valores siga subiendo. Buscando un salvador, los alemanes eligieron a Adolf Hitler como canciller de toda Alemania en 1933. Luego de tomar control de Alemania, se cita a Hitler diciendo, qué suerte para los gobernantes que los hombres no piensen. Lo mismo está sucediendo en Estados Unidos en la actualidad. Por eso no hay educación financiera en la escuela. Y por eso nuestro gobierno puede hacer lo que está haciendo. Yo veo similitudes entre esa época y ahora. ¿Y tú? Por eso escribí Segunda oportunidad, porque es hora de comenzar a pensar. Como dije en la parte 1, en 1971 el presidente Nixon sacó al dólar estadounidense del patrón oro. Y el dólar se transformó en deuda. Y ahora Estados Unidos podía imprimir dinero. Le dije al secretario Connolly que suspendiera la convertibilidad del dólar a oro y otros activos de reserva temporalmente. El problema es que nuestro sistema educativo no ha cambiado desde 1971. Miren las notas bajas que sacaron en su examen de matemática semanal. Más de la mitad de ustedes reprobó. La mayoría de los que aprobaron lo logró con lo justo. Nadie obtuvo un 100%. Y ahora tenemos esta brecha entre los ricos y todos los demás. Y esto es peligroso. La brecha entre ricos, pobres y la clase media es demasiado grande. Y por primera vez el sueño americano desaparece. En lugar del sueño americano, todos pueden hacerse ricos. Mucha gente en Estados Unidos y en todo el mundo está enojada con los ricos. Algunos políticos de hoy dicen: Miren la brecha entre el sueldo del director y del empleado. Bueno, ese es el sueño americano, hacerse rico. ¿Te enojas con los Kardashians porque ganan un millón? ¿Te enojas con las estrellas del deporte porque ganan un millón? ¿Te enojas con las estrellas de rock por hacerse ricos? Si te vas a enojar con alguien, enójate con el sistema escolar. Mira, esta no es una crisis económica. Esta es una crisis educativa, que es la razón por la que siempre pregunto por qué no hay educación financiera en la escuela. Allí es donde se crea la brecha. No puedes darle dinero a la gente y esperar que la brecha se achique. Eso es una locura. En la próxima sección te contaré cómo sería la educación financiera si yo administrara las escuelas. Así sería la educación financiera. Ahora estamos en la parte 3 de segunda oportunidad. Y la parte 3 trata sobre lo que es la educación financiera. Porque ves, la educación también tiene tres lados. De un lado está la educación tradicional y del otro lado está la educación financiera. Y tu trabajo es pararte en el borde y determinar qué es lo mejor para ti y para mí. ¿Qué piensas hacer con respecto a la crisis financiera? ¿Volverás a la educación tradicional o tu segunda oportunidad está en la educación financiera? La educación tradicional es como la educación de mi padre pobre, que consiste en ir a la escuela, conseguir un trabajo y ser empleado. Ahorras dinero, trabajas arduamente, pagas tus deudas, compras una casa, inviertes a largo plazo en la bolsa de valores. Esa es la educación tradicional. El lado de la educación financiera, que es el lado de mi padre rico, es lo opuesto. Y eso es lo que lo hace complicado para la mayoría de la gente, porque es lo opuesto. Del lado de mi padre rico es transformarse en emprendedor, en alguien que contrata empleados. Entiendes la deuda porque la deuda enriquece más a los ricos. Tienes que entender los impuestos porque enriquecen más a los ricos. Y tienes que entender los mercados. Tienes que poder ganar dinero cuando los mercados suben y cuando los mercados bajan. Así que mi preocupación es que, si viene este gran colapso, si los mercados bajan, arrasará con estas personas en el lado de la educación tradicional. Así que la pregunta para ti es: ¿qué lado es mejor para ti? ¿Para tu segunda oportunidad? ¿Tu segunda oportunidad será volver a la facultad, a la educación tradicional y conseguir un trabajo bien pagado? ¿O será estar del lado de la educación financiera y aprender a hacer que el dinero trabaje para ti? ¿Qué lado es mejor para ti? En verdad, la educación financiera puede ser bastante simple. Mi educación financiera comenzó cuando tenía solo nueve años. Fue cuando mi padre rico, que era el padre de mi mejor amigo, nos enseñaba a su hijo y a mí sobre el dinero jugando el juego de Monopoly. Todos sabemos la gran fórmula de Monopoly. Son cuatro casas verdes, un hotel rojo. Así que mi padre rico, su hijo y yo jugábamos Monopoly todo el día y luego me iba a casa. La diferencia es que mi padre rico nos hablaba, nos enseñaba, nos enseñaba a pensar como personas ricas. Fue como un maestro, entrenador y mentor mientras jugábamos Monopoly. Luego me iba a casa con mi padre pobre y él decía, ¿qué hiciste todo el día? Y yo decía, bueno, estuve jugando Monopoly. ¡Ah, qué pérdida de tiempo! Veías tus tareas. Porque si no haces tus tareas no sacarás buenas calificaciones y no conseguirás un buen trabajo. Así que allí comenzó mi educación financiera. Mi padre pobre fue un gran hombre. Se graduó de la Universidad de Hawái en menos de dos años, se fue a Stanford, la Universidad de Chicago y Northwestern y finalmente obtuvo un doctorado y fue ministro de educación para el Estado de Hawái. Así que era académicamente listo pero no tenía educación financiera. Del lado de mi padre rico, mi padre rico nunca se graduó, pero entendía cómo jugar el juego de Monopoly. Así que nos enseñó a su hijo y a mí a partir de los nueve años y probablemente jugamos ese juego mil veces con el pasar de los años. Jugamos hasta entrar en mis treinta con mi padre rico. Y lo que hago y hace mi esposa hoy es jugar Monopoly en la vida real. Así que mi pregunta para ti es, para tu segunda oportunidad, ¿deberías comenzar a jugar Monopoly en la vida real? Detrás de mí está el cuadrante del flujo del dinero. Es el libro número dos de la serie de padre rico. El cuadrante de flujo de dinero es un libro muy importante, y nuevamente encontrarás que las cosas son opuestas. A un lado del cuadrante tienes E y tienes es en inglés, A en español. Ese es el lado de mi padre pobre. E significa empleado y A de autoempleado. Es quien maneja una pequeña empresa, una especialidad, o es un especialista o una estrella, como de película o del golf. Entonces tienes E y has de un lado, y del lado de mi padre rico tienes D que es de un negocio grande. B en inglés, personas como Henry Ford, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Bill Gates. Y finalmente, I significa inversionista, pero no cualquier inversionista, sino que se refiere al inversionista profesional. Ves, la mayoría de la gente invierte del lado EIA, invierten en 401k, planes jubilatorios, deducibles, etc. Esta gente son inversionistas pasivos. Cuando hablamos de inversionista, hablamos de inversionistas proactivos y profesionales. Así que de este lado está mi padre pobre, es S y A, y de este lado están los D y los Is, que es del lado de mi padre rico. Así que cuando era joven, tuve que decidir qué lado era mejor para mí. E o A, D o I. Este es un tema muy importante para mí, se llama impuestos. La mayoría de las personas odia pagar impuestos, así que pregunto esto, ¿tienes E A D E I? ¿Quién paga los más impuestos? Los E, y esto es así mundialmente, paga alrededor del 40%, así que si eres empleado, una parte importante de tu sueldo será para pagar impuestos. Y así se roban tu riqueza. Si eres A que es autoempleado, una estrella de cine o un especialista como contador, abogado, un médico, pagas un 60% o más. Así que los SIAs pagan los mayores impuestos posibles y son las personas que fueron a la facultad y les dijeron que trabajaron duro para ganar su dinero. En el lado de DIE, que es el rico, los des pagan un 20% de impuestos, pagan mucho menos, y los is, los inversionistas profesionales, pagan tanto como 0% de impuestos. Así que algunos dicen, esto no es justo. Y puedo entenderlo porque la mayoría de las personas está de este lado mirando hasta este lado, pero quiero decir esto, las leyes fiscales son justas. ¿Ves? Las leyes fiscales no les importa si eres rico o pobre. Puedes ser rico o pobre y no pagar nada de impuestos. Puedes ser rico o pobre y pagar un 20% de impuestos. ¿Ves? Lo que no es justo es la falta de educación financiera en las escuelas. Así que la gente de este lado no tiene idea de cómo es que ellos están ganando tanto más dinero y pagando mucho menos impuestos. Voy a decir esto. Para quienes hayan leído Padre Rico, Padre Pobre, o si tienes el libro, lee Padre Rico, Padre Pobre nuevamente, la lección número uno de mi padre rico fue esta: Los ricos no trabajan por dinero. ¿Ves? Ellos aquí, del lado E y A, trabajan muy duro para ganar dinero y pagan los mayores impuestos. Mi padre rico dijo del lado D, debes tener gente trabajando para ti para pagar menos impuestos. Y el lado y, tu dinero trabaja arduamente para ti. El dinero de otra gente trabaja arduamente para ti, así es que por eso pagas menos impuestos, y eso es lo que debería incluir la educación financiera. Entonces, como decía una de mis comediantes favoritas, John Rivers, ¿podemos hablar? Y déjame preguntarte, ¿podemos hablar ahorita mismo? Déjame decirte qué está pasando en el mundo real, cosas que nunca te dicen en la escuela. ¿Ves? La verdadera batalla el día de hoy es, es tener el comunismo y el socialismo de un lado y el capitalismo del otro lado. Yo dije, bueno, queda en ti en qué lado quieres estar. Yo prefiero estar del lado del capitalista. Desafortunadamente, mucha gente en el lado comunista y socialista siempre dicen que los ricos paguen impuestos. Y esa es como la teoría de Robin Hood de negocios, tomar de los ricos y darle a los empleados de gobierno. Entonces, los SIAs, donde dicen que los ricos paguen impuestos, no quieren decir que los ricos paguen impuestos, quieren decir que la gente del cuadrante EIA paguen impuestos, pero eso es del cuadrante DI pueden tener exenciones fiscales debido a una cosa esos del cuadrante del d e i son socios con el gobierno tienen una serie de habilidades y la mentalidad y la capacidad de hacer lo que el gobierno quieren que hagan entonces cuando la gente dice eso no es justo generalmente están del lado e y a. recuerden que hay mucha gente en el cuadrante a y d simplemente no pueden hacer lo que hacen el cuadrante a y I. entonces una vez más cuando le dan exenciones fiscales o incentivos o subsidios a esas personas que están del lado de I porque hacen lo que el gobierno no puede hacer. Entonces yo estoy del lado de I y yo tengo exenciones fiscales porque tengo empleados. No tengo un trabajo y contrato empleados. Lo segundo es que utilizo deuda, porque el dinero ya no es dinero, es ahora deuda. Los bancos me necesitan para pedir dinero prestado y muchas cantidades. Y también estoy invirtiendo en petróleo y en gas y proveo comida porque eso es lo que el gobierno quiere. Esas son las exenciones de fiscales de EI. Como el artículo del 31 de mayo de Los Angeles Times dijo, este es mi héroe, Elon Musk, y le llamaron el rey del subsidio. ¿Por qué? Porque está al lado de DEI. Esta persona es mi héroe, es tan bueno como Steve Jobs, si no es que mejor. Él creó PayPal, después invirtió en SpaceX y ahora Tesla y le está dando baterías a la gente alrededor del mundo para eliminar la necesidad de corriente eléctrica. Si es que el gobierno le da subsidios de miles de millones de dólares porque está del lado de ahí y está haciendo lo que el gobierno quiere que se haga. El gobierno necesita gente que dé trabajos. Y el gobierno necesita gente que invierta dinero. Así es que para esas personas de ustedes que estén al lado EIA que digan impuestos a los ricos, porque el gobierno le cobra impuestos al lado de EIA y no a las del lado de I. A lo mejor la segunda oportunidad sea de estar del lado de I y por eso es que su educación financiera es tan importante. Se es un paquete educativo exhaustivo, principalmente para personas que quieren saber más sobre el lado de I. Si ves este recuadro atrás, se llama recuadro de la radio del padre rico. ¿Por qué? Dime con quién andas y te diré quién eres. Si eres idiota, te juntas con idiotas. Si eres un malandrín, te juntas con malandros. Y si eres una persona rica, te juntas con personas ricas. Y el recuadro de la radio significa que puedes aprender más si quieres aprender más. De las personas que realmente lo logran en la vida real la razón por la que la mayoría de la gente pasa dificultades financieras es que siguen los consejos financieros de vendedores se llaman corredores de bolsa corredores de bienes raíces y corredores de seguros o planificadores financieros mi padre rico decía los llaman corredores porque tienen que correr más que tú necesitan tu dinero así que cuando veas ese recuadro radio del al padre rico y esa segunda oportunidad puedes escuchar puedes participar en conversaciones entre las llamadas Personas ricas que son muy exitosas en la vida real, en el lado de i, por ejemplo. Si quieres aprender más sobre cómo los ricos pagan menos impuestos, la radio del padre rico tiene una conversación con mi asesor fiscal Tom Wheelwright. Si quieres aprender cómo la deuda enriquece al inversionista, escucha esa conversación. Dura como 45 minutos. Son paquetes de información simplemente excelentes. Entra y escucha lo que dicen de verdad las personas ricas. La radio del padre rico es parte de tu paquete educativo exhaustivo incluido en segunda oportunidad. Recuerda, dime con quién andas y te diré quién eres. Cada oveja con su pareja. Así que en 1994 Kim logró la libertad financiera y ella solamente tenía 37 años y yo tenía 47 años. Así que la gente nos preguntaba cómo lo lograron. Y les dijimos que simplemente jugábamos Monopoly en la vida real, pero eso no los complació. Así que en 1996, Kim y yo inventamos el juego de Mesa Cashflow, como verán aquí atrás. Muchas personas dicen que el juego de Mesa Cashflow es Monopoly con esteroides. Como dije, mi educación financiera comenzó cuando tenía nueve años, jugando Monopoly con mi padre rico. Así que te daré algunos de los opuestos que se encuentran en el juego de Mesa Cashflow. Este es un opuesto enorme. En la mitad del juego se ve otra cosa llamada la carrera de la rata. Ahí terminan la mayoría de los es y los As. Van a la escuela, consiguen empleo, se convierten en médicos o abogados y terminan en la carrera de la rata, trabajando muy duro, pagando muchísimos impuestos, regalando su dinero al gobierno. Regalando su dinero a Wall Street con sus 401K o planes jubilatorios y simplemente giran en esa carrera, pero los ricos no lo hacen. Los del lado de no lo hacen, invierte lo que se llama vía rápida. Reitero, todo es opuesto. Puedes manejar tu vida dentro de la carrera la rata, o puedes estar del lado de I e ir por la vía rápida. Todo es opuesto. Hay un montón de otras cosas que hacen el juego de mesa de Cashflow un Monopoly con esteroides. Una razón importante es que Cashflow es el único juego que te alienta a usar la deuda para hacerte rico. Ahora sé qué dirá. Pero la deuda me da mucho miedo y está bien. Pero tienes que aprender a usarla. La deuda es peligrosa cuando no se usa bien. Cashflow en realidad te alienta a usar la deuda, pero esto es lo mejor. Usas la deuda con dinero de juguete. Si cometes un error, es solo dinero de juguete. Trata de hacer eso en la vida real. Cometes un gran error con la deuda y quedas en la ruina. Esta es la parte más importante del juego Cashflow. El juego Cashflow, reitero, Monopoly con esteroides, es el único juego que te enseña a usar un estado financiero. Ahora, el 99.9% de todos los niños que terminan la secundaria en la escuela no saben lo que es un estado financiero. ¿Te puedes imaginar eso? Ves, del lado de mi padre pobre, el lado EIA, mi padre pobre dice, ah, debes de tener buenas calificaciones. Así que cuando estás en la escuela, tu boleta dice A, B, C, D y F. Y mi padre rico de este lado, del lado de I, dice, tu boleta se llama estado financiero. Así que mucha gente termina la escuela pensando que su boleta es lo más importante. Si tuvieron un 4.0, 2.0, ¿a quién le importa? Lo que realmente cuenta es tu estado financiero. Si yo fuera a evaluar a nuestros líderes políticos por su inteligencia financiera, les pondría una F. Me refiero a todos los políticos desde el presidente para abajo. Deberían ser despedidos por destruir la economía. ¿Y qué pasa con esos banqueros que estafaron a muchas personas? Deberían de tener una F. Ellas son las personas que te dicen que inviertas a largo plazo en ahorros y en fondos de inversión. Deberían tener una F por mala información. ¿Y qué pasa con el sistema escolar? No estoy culpando a los maestros, pero si el sistema académico de Estados Unidos tuviera una boleta, también les pondría una F, porque están fallando en educar a la gente y preparar a los jóvenes para el mundo real. Recuerda, el banquero quiere ver tu estado financiero, pero la gente de este lado aún está viviendo en el pasado. O oh, soy un estudiante modelo, tengo un promedio de 4.0. Bueno, al banquero no le importa. El banquero quiere ver tu estado financiero. Porque tu estado financiero es tu boleta de calificaciones cuando terminas la escuela. Pero si el 99% de los estudiantes secundarios no tiene idea de lo que es un estado financiero, no es extraño que tengamos problemas financieros. Si vas al supermercado y, y compras un cartón de leche, lo primero que haces es ver, quieres ver la fecha de vencimiento. Porque si lo bebes y es una leche vieja, te vas a enfermar. Bueno, lo mismo sucede con ideas acerca del dinero. Mucha gente hoy está operando ideas caducas acerca del dinero. Por ejemplo, en 1975, si yo fuera al banco, el banco me daba 15% de interés en mi dinero. Era bastante buen interés. Pero en el 2015, 40 años después, si yo voy a un banco, el banco solamente me va a dar 2% de interés. Entonces, déjenme explicar cómo les afectan las tasas de interés. En 1975, si yo tenía un millón de dólares en el banco, a mí me pagaban 150 mil dólares al año en intereses en ese millón de dólares. 150 mil en 1975 era mucho dinero. Quiero decir, mi millón de dólares valía mucho. 40 años después, en 2015... Ese mismo millón de dólares me dan 2%. Eso quiere decir que me pagan 20 mil dólares en mi millón de dólares. Mira, piénsalo así: veinte mil dólares es difícil vivir con ese dinero. Estoy tratando de vivir con el interés de mis ahorros, entonces veinte mil dólares, técnicamente estoy viviendo en la pobreza. Entonces, aunque si yo tuviera un millón de dólares en el banco en el 2015 y estoy tratando de vivir del interés, 20 mil dólares, soy un millonario que está tratando de vivir en pobreza. Y entonces, por eso estoy diciendo que los ahorristas son perdedores ahora, porque las ideas son caducas. Las ideas del dinero ya pasaron su fecha de vencimiento. Si estás pensando en ideas del dinero que ya caducaron, te vas a enfermar como te vas a enfermar bebiendo leche que ya está vencida. Un par de cosas más. Cuando miras el estado financiero verás aquí que dice ingresos. Las S y las A siempre quieren esto. ¡Oh, quiero un trabajo bien pagado! Quiero un trabajo bien pagado. Quieren ingresos. Lo que hace a los ricos más ricos se enfoca en los activos. La columna de activos que hace a los ricos más ricos. Así es que la belleza de jugar el juego Cash Flow tantas veces como sea posible, es que brinda los elementos básicos. Te capacita para pensar como una persona rica y pensar en adquirir activos, no trabajos bien pagados que son grabados. Así que algunas cosas importantes sobre el cash flow son estas. Es que tu enfoque estará en los activos, no en los ingresos. Y te capacitará para pensar como una persona rica, no una persona pobre de clase media que quiere un trabajo bien pagado. Así que este es el poder que encontrarás en el juego Cash Flow. Kim y yo diseñamos el juego en 1996 para que las personas enseñen a las personas. Te digo, esto funciona, es lo que Kim y yo hicimos para jubilarnos en menos de 10 años, porque nos enfocamos en los activos, no en un trabajo bien pagado. Y el juego Cash Flow podría ser lo mismo para ti, para capacitarte a pensar como una persona rica, no como una persona pobre de clase media que quiere un trabajo bien pagado. Así es que déjame hablarte directamente, déjame decirte algo que no te enseñan en la escuela. La lección número uno en Padre Rico es que los ricos no trabajan por dinero, así es que déjenme explicarles para qué sí trabajan los ricos. Para lo que trabajan los ricos es la adquisición de activos, y lo que los activos le proveen a los ricos es flujo de efectivo. Los ricos no quieren cheques de pago porque los cheques pagan los impuestos más altos. El flujo de efectivo es una mucho mejor forma de ingreso. Una vez más, los ricos no trabajan por dinero, los ricos adquieren activos que proveen flujo de efectivo. Para ustedes que están considerando una segunda oportunidad en el cuadrante de o I, Quisiera presentarles a mi querida Kim, ya que los cuadrantes BI no son para todos. Ella es mi querida. La decisión más inteligente que he tomado fue casarme con Kim. Una bendición de casi 30 años. Cuando conocí a Kim, era una empleada de una agencia de publicidad. Pero lo que más me impresionó fue que iba para el cuadrante D y que tenías un pequeño negocio de mercadeo en red. Yo sabía desde el principio que no quería ser una empleada. ¿No sabía realmente cuáles eran las opciones? Porque crecí siempre alrededor de empleados pero me presentaron la red de comercialización mientras que yo estaba trabajando en publicidad y pensé esta podría ser una buena idea para empezar a aprender lo que es ser dueña de un negocio. Así es que me puse al día con esta empresa de mercadeo, yo era una representante y fue genial, genial, una experiencia de aprendizaje maravillosa para lo que se necesita hacer siendo un empresario, porque yo no hacía la venta, yo no recibía dinero. Tuve que ser muy creativa en cómo iba a vender. Porque yo, por supuesto, como la mayoría de las personas de Mercadeo en Red, baja con los amigos y familia y eso se acaba rápido. Así es que tienes que encontrar nuevos clientes. Así es que yo establecía mis pequeños salones y clubes de estado físico y otros lugares a lo largo de Honolulu, y seguía vendiendo, y también aprendí a cómo vender y lo que funcionaba y lo que no funcionaba. Pero fue probablemente una de las mejores experiencias que haya podido tener desde el principio. Y también tenías que enseñar a otras personas a cómo vender, exacto, y también tenía que enseñar acerca del liderazgo. Así es que la red de comercialización fue una grandiosa manera para descubrir si quería convertirme en empresaria. Así que cuando la conocí hace treinta y tantos años, dije, ella tiene belleza, tiene cerebro, y le encanta el negocio. Y hemos sido ahora hace 30 años y yo no estaría aquí sin ella. Ella y yo creamos el juego de Mesa Cashflow para aquellos de ustedes que quieren saber si quieren ser un inversionista profesional, en lugar de un inversionista a pasivos jubilándose con 401K y estos otros. Pensiones jubilatorias, para eso desarrollamos el juego Cashflow. Desarrollamos este juego básicamente para enseñarle a la gente lo que Robert y yo hicimos para ser financieramente libres. Recomendamos la red si quieren moverse al cuadrante D. Si es que quieren convertirse en inversionistas, vean el juego Cashflow. Yo en realidad tengo un título universitario de negocios, pero tengo que decir que entrar en la red de comercialización aprendí más acerca de lo que se necesita para ser un empresario de lo que aprendí en mis cuatro años de universidad. Así es que déjame hablarte directamente de nuevo. Algunos de ustedes dicen no puedo hacer nada si se sigue colapsando el mercado y demás. Esa es la actitud de un verdadero perdedor. Pero déjame decirte ahorita, todos, ricos o pobres, inteligentes o no, con educación académica o no, puede hacer algo. Nuevamente, ve un estado financiero aquí. El principal de todos los activos son negocios. Eso hace que Steve Jobs, que los hombres más ricos del mundo, empresarios que empezaron negocios, Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk, Thomas Edison, todas son personas que no terminaron la universidad. Los segundos son bienes raíces. Bienes raíces es el poder de la deuda e impuestos. Y el tercero es la bolsa de valores y el cuarto es el mercado de materias primas. A pesar de que tengas poco dinero puedes hacer algo al comprar plata. Plata hoy cuesta como 20 dólares la onza. Todo mundo le alcanza para comprar plata o oro. Empieza con eso. Yo no ahorro dinero, yo ahorro metales preciosos como oro y plata. Lo segundo si estás en la bolsa de valores puedes comprar cosas como el fondo de inversiones Bear. Entonces cuando se colapsa el mercado los fondos bear suben y lo puedes hacer eso por pocos dólares también. Ahora, para llevar a cabo bienes raíces y negocios, tienes que ser mucho más inteligente y utilizar muchísima más educación financiera y eso es lo que capacita Rich Dad a la gente a hacer, para hacer BCIs, para invertir en bienes raíces y negocios, porque eso es en donde uno gana el más dinero y se pagan los menos impuestos. Pero el asunto es que, es que cada uno de ustedes puede hacer algo. Así que nuevamente la educación es más importante. Pero como puedes ver, hay diferentes tipos de educación. La educación tradicional por un lado y la educación financiera del otro. Con el aprendizaje es igual. Hay más de un lado. Allá por 1969, el doctor Edgar Dale, psicopedagogo, creó esta cosa que está aquí llamada el cono del aprendizaje. En el cono del aprendizaje notarás más de una forma de aprender. Miramos la base del cono aquí, lo que encontrarás es que hay dos formas de aprender. Esta, la lectura y luego escuchar palabras o clases. Así aprendió mi padre pobre. Para mí, de pequeño, era aburrido, aburrido, aburrido. En el otro extremo del cono del aprendizaje, notarás que la mejor manera de aprender es hacerlo en la vida real. Pero justo debajo de eso está algo que se llama simulación. Simulación es sinónimo de juegos o práctica. Estamos simulando hacer lo que sucede en realidad. En el tope está la forma de aprender que me enseñó mi padre rico. En el fondo del cono está la educación tradicional o cómo mi pobre padre trató de enseñarme. Entonces, en 1969, el doctor Deo, psicopedagogo, encontró que al leer uno retiene la menor parte, menos del 10%. Cuando escuchas una clase es alrededor del 20%. Por eso en la escuela, gran parte del tiempo, yo iba a clase y escuchaba la lección y me olvidaba de todo. Así que, nuevamente, hay más de dos formas de aprender. En el fondo están los estudiantes modelo y muchas veces... En la cima están los estudiantes mediocres. ¿Cuántos de ustedes conocen gente que es muy inteligente en la escuela, pero que no logran nada en la vida real? Y ese es uno de los problemas que tengo con la educación tradicional. Te dan todas las respuestas, pero esta gente no es muy brillante. No saben qué hacer, no pueden hacer mucho y tienen miedo de cometer errores. Así que ese es el fondo y el tope de la curva de aprendizaje del doctor Edgar Dale. Ahora, subimos al próximo nivel. Es ver fotografías. Mejorar tu atención. Mejorar tu atención de aprendizaje es una de las razones por las cuales hay tantas fotografías en segunda oportunidad y hasta 30%. Ahora, arriba de eso, está mirar una película. Y este video, esta película llamada El hombre que puede predecir el futuro, la hicimos solamente para elevar tu atención, de manera que recuerda más y te olvides menos. Así que más arriba en el cono del aprendizaje está lo que se llama participar en una plática. Y eso está realmente muy arriba. Y la razón del recuadro de la radio de Padre Rico, puedes ir a segunda oportunidad y participar y escuchar discusiones de gente real que está haciendo lo que cuenta, que sabe de lo que habla. Y al 90% está esto que se llama simulación. Y de ahí surgen los juegos. La razón por la que aprendí tanto de mi padre rico fue porque mi padre rico usó el juego Monopoly, cuatro casas verdes, un hotel rojo, retuve mucho, aprendí mucho. Entonces mi padre rico me capacitaba, me entrenaba de cómo poder hacerlo en la vida real. Escucho que muchos dicen, ah, lo que haces es tan arriesgado. Muchas veces, esas son las personas que, como mi padre pobre, que fueron muy buenos estudiantes, muchas veces estudiantes modelo, muchas veces contadores, abogados y médicos, pero solo aprendieron cómo aprender de la lectura y de las clases. Y cuando se llega a este nivel aquí, que es práctica y simulación y práctica, jugando el juego y luego hacerlo en la vida real, entonces dicen que es riesgoso. Y, y es riesgoso si te enseñaron a no simular, a no practicar. La manera en como nosotros los humanos estamos diseñados para aprender es de cometer errores. Por ejemplo, un bebé aprende a caminar, al paerse y caerse, entonces luego a, aprende a caminar, después aprende a correr, luego se sube una bicicleta y nuevamente se cae y se para, después se cae y se aprende, y luego aprende a andar. Pero nuestro sistema escolar, especialmente en el nivel básico, la lectura y las clases, si cometes un error, te castigan. Siempre te castigan por cometer un error. Por eso tantas de estas personas tan inteligentes no pueden hacer nada. Porque esto dice Edgar Dale. Es simulación y luego hacerlo en la vida real. Lo que sugiero es que leas el libro, escuches algunas de las clases. Mira este video completo, discútelo, participa, escucha lo que los expertos dicen y luego tal vez podrías jugar Monopoly o el juego Cash Flow y jugarlo y jugarlo y jugarlo hasta que se grabe en tu cabeza y luego lo haces en la vida real. Eso es lo que sugiero. Pero si tienes miedo de cometer errores, que es lo que estas personas que como mi padre pobre tienen, ¿qué pasa si cometo un error? Si cometo un error, soy estúpido. Bueno, es lo que está mal con el sistema escolar, es lo que está mal con la educación tradicional, te castigan por cometer errores. Ahora, míralo de esta manera. Me encantó la escuela de vuelo, me encantó aprender a ser piloto, prepararme para Vietnam. La razón por la que me encantó la escuela de vuelo en Pensacola Florida y Camp Pendleton en California, porque simulábamos y simulábamos para prepararnos para hacerlo en la vida real. La escuela de vuelo era así. Entrábamos en la mañana, escuchábamos clases de instructores, y luego volábamos en la tarde. Entonces, estudiar en la mañana, volar en la tarde. Y después lo hicimos en Vietnam. Y ahora, algo que practicamos fue estrellarnos. Parece raro, pero los pilotos de infantería de marina lo practicamos. Practicamos de emergencia, de emergencia, de emergencia. Y cuando pasa en la vida real, cuando estaba en Vietnam, me estrellé tres veces. Así se ve un helicóptero artillado cuando cae al agua. Cuando sucedió fue aterrador, pero sabíamos qué hacer. No nos matamos porque la infantería de marina y la escuela de vuelo de marina nos enseña a practicar, practicar, estrellar, estrellar, estrellar. Y eso es lo que aprendes en Monopoly o el juego Cash Flow. Mientras escuchas a los asesores, escuchas los programas de radio, escuchas a instructores reales que lo están haciendo en la vida real, luego estás listo para la vida real. Entonces, invertir es riesgoso, volcarse al comercio es riesgoso, sí. Pero lo que es peor es simplemente saber las respuestas y leer los libros y no saber cómo aplicarlo en la vida real. El fin de Padre Rico es simular, practicar, practicar y aprender. Hoy leo constantemente y asisto a las clases constantemente. Y también practico, 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 cometer mis errores y aprendo de mis errores y luego lo hago en la vida real. Esa es la manera en que los humanos están diseñados para aprender. El problema es que nuestro gobierno, nuestra economía y muchas de nuestras empresas están dirigidas por gente que solo sabe cómo leer y solo aprende de clases. Y por eso tenemos graves problemas financieros hoy. Así que nuevamente la educación tiene más de un lado. Es importante que leas y también practiques. Y lo hagas en la vida real, porque ahí es donde se aprende verdaderamente. Como dije, una imagen vale más que mil palabras. Intenté hacerlo extra simple para que puedas decidir qué te es mejor. Pasa que todos somos diferentes. Lo que hago yo con mi dinero es diferente a lo que debes hacer tú. Por ejemplo, debido a mi educación financiera, yo no ahorro dinero. Me encanta la deuda, uso la deuda. Entiendo las leyes fiscales y no invierto a largo plazo en un 401k ni en la bolsa de valores. Yo no hago eso. Podría ser lo mejor para ti. Reitero, al leer Segunda Oportunidad, puedes sentarte ahí, analizarlo y decir, bueno... ¿Cuál es mi próximo paso? Ya que no hay educación financiera en la mayoría de las escuelas. La mayoría de la gente tiene que esperar a que le digan qué hacer. Segunda oportunidad te da la oportunidad de decidir qué te es mejor. Así que en 1993, después de la muerte del doctor Fuller, tuve que preguntarme qué puedo hacer. Solo soy un hombre. Ahí fue cuando me di cuenta que podía hacer, enseñarle al mundo lo que me enseñó mi padre rico. Así que mi pregunta para ti es, ¿qué puedes hacer tú? Mm. Como todos sabemos, 2016 llegará pronto. Tendremos alrededor de un año y medio para descubrir si la profecía de Padre Rico y las predicciones de Fuller se harán realidad. Esperemos que estén equivocados. Y como todos saben, se vieron en la primera parte en CNN con Wolf Blitzer y Bloomberg y otros canales de televisión. Yo sí acerté. Según la profecía en Padre Rico, habría un colapso preliminar antes del gran colapso de 2016. Y ese colapso preliminar llegó en octubre de 2007, cuando el Dow llegó a 14.000 y bajó y condujo al colapso y a la crisis económica actual. El colapso de 2007 fue un aviso. Significaba, prepárate. Lamentablemente, Grunch. No hace ningún cambio, pero lo bueno es que tú puedes. Por eso escribí segunda oportunidad. Hay cosas que puedes hacer para no ser víctima del próximo colapso, ya sea que llegue en 2016 o unos años después, pero está viniendo. ¿Ves? Los colapsos pueden ser buenos porque los colapsos, como una moneda, tienen tres lados. Puedes pararte en el borde y mirar y decir: ¿de qué lado de este colapso quiero estar? De un lado, el colapso eliminará a millones de personas como lo hizo el colapso de 2007. Del otro lado puedes ver lo que la gente inteligente hace. Puedes decir, por Dios, esta es mi oportunidad para lograr un progreso tremendo. Puedo hacerme rico en lugar de que me eliminen como a todos los demás. Un colapso nuevamente tiene tres lados. Tu trabajo es decidir de qué lado quieres estar. ¿Quieres estar del lado que quede eliminado o quieres estar del lado que hace fortunas debido a eso? La buena noticia es que después de 2007 muchas compañías y muchas personas comenzaron a hacer cambios. Dijeron, mira, tenemos que hacer algo diferente. Así que esas personas, cuando llegue el próximo colapso, ya sea en 2016 o unos años después, serán más fuertes, mejores y estarán más preparadas para que les vaya muy bien en ese colapso. Y lo bueno es que un colapso puede hacerte rico mucho más rápido. Después de 2007 pensé que me había muerto y que estaba en el cielo. Fue un momento maravilloso, excepto lamentablemente que se eliminaron a millones de personas porque no sabían lo que venía. Así que recuerda esto, los tiempos de colapso son buenos, pero cuando las cosas caen... Tú puedes hacerte rico rápido si sabes lo que estás haciendo. Por ejemplo, digamos que esto no sucede. Digamos que eh, se colapsa el dólar estadounidense que cae. Bueno, del otro lado de esto, si estás en metales preciosos como oro y plata, puedes hacerte rico rápidamente. Así funcionan los colapsos. Otra cosa, si el dólar colapsa, los ahorristas serán los perdedores, pero los deudores saldrán ganando. Eso vamos a enfrentar en 2016. Y si hay un colapso en 2016, el desempleo se disparará muy alto, que es malo para casi toda la gente, pero lo que sucederá también es que millones de personas querrán unirse al marketing de redes o finalmente querrán aprender a ser emprendedores, empresarios y no empleados. Así que hay cosas buenas y malas, siempre hay tres lados por moneda. Así que déjame explicarte lo que está sucediendo. La página 319 de Segunda Oportunidad dice por qué los ahorristas pierden. Pero déjame agregar otra parte de la pericia. Voy a ver aquí mi pizarrón y te diré por qué el ahorrista pierde. No me dejes justo ahora. Ya sé que esto puede parecer un tanto confuso, pero prometo hacerlo lo más simple posible. Esta es la manera en que Grunge estafa hoy a la gente. Esto es lo que mi padre rico vio allá en 1971 y lo que vio Bucky Fuller, que escribió sobre eso en 1983. Así que esta aquí es una ecuación llamada el intercambio de dinero. No Nuevamente, no me dejes, por favor, espera, comprenderás cómo, cómo Grunge te estafa si ahorras dinero. Esta M significa oferta monetaria. Y eso es importante porque después de 1971 podían imprimir tanto dinero como deseaban. La B significa velocidad. ¿Cuán rápido se mueve tu dinero? Entonces... La gente que ahorra dinero y que invierte a largo plazo, ILT, su dinero no tiene velocidad. Por eso los ahorristas pierden. Imprimen todo este dinero y tu dinero está detenido. Ahora, lo que los bancos deben hacer es que tienen que darle dinero a gente como yo, que estamos en el cuadrante DEI. De estos son los SIAS y estos son los DSI. Y tu dinero no se mueve, realmente no necesitan tu dinero. Lo que necesitan es gente como yo que tome dinero prestado. La única manera de la que gana el banco es que si a mí me dan dinero, lo tomo prestado y les pago un poco de interés. Así que esto es cantidad de dinero, oferta monetaria. Esta es la velocidad del dinero. Y después de 1971, no necesitaban tu dinero. La ecuación es realmente importante aquí, que es P por Q, a veces llamada precio y cantidad. Es decir, llaman al BIP nominal. Fuller y mi padre rico podían decir, te están enfadando porque esto en Estados Unidos se traslada a China, Pakistán, India, África, México. Es decir, nuestra producción va al extranjero. ¿Te acuerdas cuando era niño, Ford Motor Company tenía seres humanos haciendo carros? Hoy tienen robots haciendo carros. No te necesitan a ti. ¿Y dónde fabrican estos robots? Esos robots no lo hacen en Estados Unidos. Se fabrican en China, Pakistán, India, México, que es bueno para esos países, que Dios los bendiga. Pero lamentablemente, cada vez que quieres más dinero, P significa precio. Estas grandes empresas como Nike, Apple, General Electric, simplemente trasladan empleos al extranjero. Eso es lo que realmente está eliminando a la gente hoy. Si quieres más dinero. Ellos se trasladan al extranjero. Eso es lo que mata a la gente realmente. Así que si no entiendes esto, no te preocupes. Parte está en segunda oportunidad. Pero esta es la ecuación. Después de 1971, ya no necesitan tu dinero. Por eso no pagan nada de dinero por tus ahorros. No lo necesitan. Pero sí necesitan gente como yo que pueda usar deuda. Y Grunge está aquí formado por las grandes empresas. No son empresas de Estados Unidos. ¿Crees que Apple es una empresa de Estados Unidos? No lo es. ¿Crees que General Electric es una empresa de Estados Unidos? No lo es. ¿Crees que Nike es una empresa de Estados Unidos? No lo es. Así es que te sientas ahí flameando la bandera de Estados Unidos, pero nuestros trabajos y fábricas están yendo al extranjero, y lo que te dicen que hagas es que ahorres tu dinero, que inviertas a largo plazo, y ahí te va a ir mal porque tu dinero no se mueve. Veamos un ejemplo más de qué está pasando con tu dinero. Digamos que tengo un restaurante. En un día atiendo un grupo de mesas. Entra un grupo de clientes, hago X cantidad de dinero. Pero lo que significa velocidad, quieres atender dos grupos, tres grupos de personas. Y eso es lo que significa velocidad. Si tu dinero está estacionado en una cuenta de ahorros o en una inversión a largo plazo, te están estafando. Te están estafando porque tu dinero no se mueve, no hay velocidad. La página 319 de segunda oportunidad cuenta lo que hago yo. No estoy recomendando que lo hagas, pero la educación financiera permite que conserve mi dinero, pero en realidad no es mi dinero, es tu dinero que se mueve. Y es una razón porque los ricos se hacen más ricos y nuevamente así es como Grunge, como Fuller y Padre Rico podían predecir que los bancos más grandes, nuestras empresas y nuestro sistema escolar estaban estafando tu fortuna. Así es que todo esto se le llama la velocidad del dinero. Tu dinero no se mueve, por eso te están estafando, porque siguen imprimiendo más y si colapsa la bolsa de valores, las personas que no mueven su dinero son eliminadas. Y si realmente no entiendes esto, no te preocupes. El 99.99% .99 de la gente no lo entiende. De hecho, los economistas de mi clase de economía que me enseñaron, ellos no lo entendían tampoco. No entienden esto porque la mayoría de los economistas, ellos ahorran dinero y tienen un fondo de jubilación. Tienes que ser inversionista de una D o una I para entender esto. Así que si no entiendes esto, la razón por la que este video está disponible para todos ustedes es para que te sientes con tus amigos, dos o tres amigos. Vean este video, lo discutan, discutan el video entero, háganlo dos o tres veces, porque aprendemos por repetición. Cada vez que miras este video, aprendes un poco más. Así es que si no entiendes esto, no te preocupes. Porque el economista de la facultad de administración que me enseñó esto, él tampoco lo entendía. Porque él ahorraba su dinero e invertía a largo plazo en la bolsa de valores. Y lo que los ricos están haciendo es mantener la velocidad de su dinero. Discute esto varias veces y verás un mundo totalmente diferente. La gente que paga más impuestos, reitero, son los empleados en el cuadrante E los autónomos en el cuadrante S o A y los ahorristas y empleados con 401K. Estos son ejemplos de las formas en las que Crunch nos estafa, nos roba la riqueza simplemente por no tener educación financiera en escuelas. Eso es penal. Así es que déjame hablarte directamente una vez más. Todo lo que te estoy diciendo acerca de impuestos y negocios y todo eso es verdad en todo el mundo. Pero nuestras escuelas nunca le van a enseñar esto. Entonces, los que dicen que solamente lo pueden hacer en Estados Unidos son un caso perdido. Lo pueden hacer en su país, en cualquier lado en el mundo. Tienes que pensar como un capitalista, sin embargo. Si las predicciones de Fuller son reales en los próximos 20 años, no van a ser como los últimos 20 años. Así que los que piensen que su trabajo está seguro, vuelvan a analizarlo. Y para aquellos que piensen que sus ahorros están seguros, vuelvan a analizarlo. Y para aquellos que, que, seguros, para aquellos que piensan que su educación universitaria los va a salvar, vuelvan a analizarlo. Los próximos 20 años no serán como los últimos 20 años. Así que prepárate. Quédese con nosotros mientras que vamos a una sesión en vivo de preguntas y respuestas con Robert, cuando va a contestar preguntas sobre el dinero y el éxito. Va a tratar de responder a tantas preguntas como pueda. También, si usted está listo para dar el siguiente paso para su libertad financiera el día de hoy y quiere llegar a niveles de éxito que solamente la gente sueña con ello, Robert le está dando la oportunidad de tener seis meses de su entrenamiento de Rich Dad Coaching completamente gratis cuando te inscribes en cualquiera de los programas de entrenamiento. Para aprender cómo un coach certificado de Rich Dad puede ayudarle a usted y beneficiarse en esta oferta especial, haga clic en una de las ofertas abajo y reciba una introducción gratis. Vamos ahora con Robert en su sesión de preguntas y respuestas en vivo. Bienvenidos y primero quisiera agradecerle al señor Robert Kiyosaki el estar con nosotros el día de hoy. Robert, gracias y quisiera darles la bienvenida a nuestros videntes de más de 170 países diferentes. Esta es nuestro evento más grande de Padre Rico que hemos tenido. Gracias por estar con nosotros y agradeceríamos agradecemos las preguntas que nos han presentado y los alentamos a que manden sus preguntas. Las vamos a obtener aquí y las vamos a hablar con el único y sensacional Robert Kiyosaki. Entonces vamos a nuestra primera pregunta. Primero que nada, muchísimas gracias por estar acá en el video del hombre de predecir al futuro y les agradezco el tiempo e interés que que tuvieron 170 países. Esos son muchos países. Sí, bienvenidos. Nuestra primera pregunta es de North Hawk, Virginia, de Robert. Yo estudié las enseñanzas del doctor Fuller también y estoy sorprendido por su intelecto y el compromiso para retribuir al mundo. ¿Qué fue lo más importante acerca de lo que Fuller le enseñó a usted? No sé si puedo decir que sea una cosa porque... Me abrió Fuller un mundo que realmente no había dado cuenta que existía y le llamó el mundo de lo invisible. Y decía que lo que tocamos, vemos y sentimos posiblemente es el 1% de lo que está a disposición. Entonces, lo que dijo Einstein en Fundamento es que la imaginación es infinita o la imaginación es más importante que el conocimiento. Entonces lo que hizo Fuller básicamente fue quizá adentrarse y ver más profundamente lo que yo no podía ver, pero lo más importante fue en 1971 en 1900, en un evento en 1981 es que me hizo él esta pregunta a mí y les voy a hacer a todos ustedes esta pregunta también. Así que preguntó a mí personalmente cuál es el propósito, el sentido de mi vida. Fue en 1981 en Kirkwood, California, y yo sé quién era Fuller, pero, pero lo había estudiado, pero no sabía quién era. Y ese era un problema, entonces era superficial. Entonces una mañana era un evento de cinco días y me senté para desayunar. Fueron, eran 100 personas en este evento y todos se querían sentar al lado de Fuller, pero yo no. Estaba bastante contento de quedarme solo. Entonces me senté a desayunar y empieza una conmoción porque todo mundo viene a. porque él va a venir a desayunar y se sienta al lado de mí. Dije, ay, yo no quiero sentarme al lado de él y dará, y me ve y no podía ver porque era legalmente ciego y tenía esos anteojos de fondo de botella, y decía, ah, eres japonés. Así es que, siendo la persona placentera, con mucho tacto, que soy, generalmente dije, sí, he sido japonés casi toda mi vida. Y digo, qué pendejo. Y dije, ah, mi compañero es japonés, ah, pues es maravilloso. Y qué estúpido, ¿no? Y entonces dijo: ¿Y cuál es el sentido de tu vida? Y la manera como lo dijo, porque son las palabras y luego cómo lo dijo. Entonces yo le dije y dije: Estoy aquí. En mi vida es para ganar mucho dinero. ¿Y cómo sabía yo que esa fue la, la, res, la peor respuesta posible? Entonces Fuller. En, en estas, entre cientos personas, creo que realmente lo habré hecho enojar muchísimo, porque la gente dijo. No, yo creo que realmente lo hice enojar muchísimo de un hombre muy gentil. Y entonces dijo: entre cien personas dijo, joven, joven, muchacho, ese es el desperdicio de una gran mente. ¿Por qué desperdiciarías tu tiempo ganando dinero? Y dije: ¿Qué quieres decir? Y fue porque mi padre rico me había enseñado cómo ganar dinero y cómo ganar dinero. Y entonces si ser emprendedor y empresario y todo esto. Y dijo: Hay más en tu vida que ganar dinero. ¿Qué? Y realmente yo también me enojé muchísimo. ¿Cómo te atreves a regañarme enfrente de toda esta gente? Es mi vida, yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero esa fue su pregunta. Entonces, eh, dos o tres días en el programa estaba yo súper enojado y no lo escuchaba, ¿no? No le ponía atención. Y un día lo entendí así, lo capté. Y eso es lo que es difícil explicarle a la gente. Es que en ese momento, o sea, así como que entendí, me fui a otra dimensión. En 1927 entró como a otra dimensión. Y yo creo que todos nosotros tenemos ese poder de entrar a esa dimensión. Y fue. hubo silencio y empecé a llorar. Y dije, era tristeza y felicidad, dicha, y después me colapsé, así, me caí. Y lo que pasa es que, bueno, cuando estaba cerrando, nada más dije, y así, asentó con la cabeza y luego... Y entonces cuando yo creo que mi vida empezó a cambiar, fue un momento, un evento de tanta transformación. Entonces, ¿he tenido varios de esos eventos? ¿O cómo he evolucionado a otra dimensión? Recuerdo que una vez estaba en San Diego, no con él, pero con su asistente, con Amy Ederson, y de repente ella estaba hablando acerca de esta otra dimensión. Entonces, así, ¡pum! Y de repente fue como un mundo completo. Aparte, todo se veía igual, pero yo soy diferente. Entonces volvió a suceder en 1983 en un lugar llamado Pululu, Hawái. Es en la, en la isla grande de Hawái. Un punto se llama South Point. Es el punto más sur de todo Estados Unidos. Y muy interesantemente, ese es el lugar en donde mi papá y mamá se conocieron. Ahí posiblemente fue donde me concibieron. Entonces, esto donde está pasando todo esto extraordinario. Entonces estaba ahí a una gran conferencia y Fuller empieza a hablar. Y Nuevamente pasó lo mismo. Había una multitud de gente que estaban veniendo a almorzar y me topé con él. Ay, Dios. No, que, que me, como que lo pisé, estaba como que no era muy grande. Y me vio otra vez y, y asentó igual con la cabeza. Y, puf, y empecé a llorar. Y me acuerdo salir y sentarme y llorar. ¿Qué pasó otra vez? Y otro amigo se sentó y dijo, Fuller conoce tu nombre. Y dije, ¿Qué, qué hay de gran alarde de eso. Es que te llamó por tu nombre. Habían ciento y tantas personas. Y dije, pues, ¿qué es lo que es así extraordinario de eso? ¿No tienes una, un nombre, un, un gafete con tu nombre? Y dije, ese fue como estos eventos místicos. O sea, o sea realmente fue lo que pasó, ¿no? Y esta pregunta siempre surgió para mí de cuál es el sentido, cuál es el propósito de mi vida, que estoy aquí en el planeta Tierra para hacer. Y dos semanas después de ese último evento, en el punto sur de la isla grande, falleció. Y ese es cuando supe, como dije en el video, ya no podía hacer más lo que estaba haciendo. Y hubo otra misión, un otro propósito para mi vida. Y realmente no sabía que eso era, pero yo sé que no era en rock and roll. Era, estaba con las bandas de rock y <laughs> esto de ganar dinero. Y en ese entonces solamente había una manera de averiguar y era de continuar hacia adelante. Y entonces cuando Blair Singer y yo, que es mi consejero en el, eh, el día de hoy, y conocí a Kim y todos nos agarramos las manos. Y en el diciembre de 1984, creo, y, y dimos un, un brinco, un salto de fe, y no sabía cuál era el propósito de mi vida, pero pensé que si iba a ser lo que iba a ser, y así es como pasó. Eso fue la cuestión más profunda, y todavía no sé cuál es el sentido de mi vida, el propósito, pero hago lo que veo que se necesita hacer. Y lo que yo sabía que venía en 1983 era esta esta crisis. Por eso mi padre rico y Bucky Fuller y podía ver esta crisis. Como Fuller escribió en Grunge de Gigantes, nos están estafando. Y yo sabía eso. Mi padre rico sabía eso. Y entonces era como más o menos por esos lineamientos, Ken Blair y yo que lo hicimos y entonces aquí estoy el día de hoy y no he parado y todavía estoy haciendo las mismas cosas y eso es como un poco vergonzoso cuando la gente dice ah Robert y todo eso no lo hago por eso lo hago simplemente porque mi trabajo es descifrar cómo algunos de nosotros podemos salirnos de este desastre en el que estamos y como dice Fuller tenemos que ser los arquitectos y diseñadores del futuro y no las víctimas y como ustedes pueden ver de mi actitud, muchas veces el problema más grande o el problema más grande es no hay educación, no hay educación financiera en las escuelas. Entonces yo sabía eso y dije, bueno, como nadie más lo está haciendo, a lo mejor lo tengo que hacer yo. Entonces desde 1983 más o menos es lo que he estado haciendo. Me convertí en la última profesión del mundo en que quería hacer, que era ser maestro. Entonces el día de hoy enseño, enseño. Y enseño lo que Bucky me enseñó y, y lo que Fuller me enseñó. Y no sé si ese es el sentido o propósito de mi vida, pero parece estar funcionando. Y aquí estoy. Entonces, ese es mi compañía produjo el video, porque a lo mejor po podemos darle servicio a más personas, atender a más personas. Como es como nuestro trabajo de dar este entrenamiento, nuestro trabajo es servir a más personas y como nadie más está enseñando educación financiera y entonces por qué no nosotros así es que así surgió todo esto gracias gracias robert no solamente ser un estudiante suyo en la última década pero también verlo de primera mano y ver cuánto significa para usted esto personalmente y ver y ha sido testigo de cómo millones de vidas han cambiado. No tome el crédito, pero lo que quien y usted han desarrollado es literalmente algo que está afectando a todo el mundo de manera positiva. Y cuando está hablando acerca de Bucky encontrando el sentido y el propósito de la vida, es como un despertar en ese genio individual. Y es eso que hablamos en 170 países en ese alcance. Esto es un alcance por el mundo. Es una oportunidad que tenemos que Robert cuando se pueden hacer este tipo de preguntas y dónde estás en tu proceso o dónde quieres ir. Entonces, no es acerca de mi propósito de la vida, es el propósito de la vida tuyo. Y la razón por la que enseño que la gente tenga la educación financiera es que no tienen que ser esclavos del dinero, no tienen que ser esclavos de un cheque. Tienen que. Preguntarse, ¿qué es lo que realmente tengo que estar haciendo con mi vida? Y cuando me hago esta pregunta y la respuesta fue supuestamente tenía que ser enseñar, yo odiaba la escuela. Y yo, convertirme en un maestro, debes de estarme bromeando. Es la última profesión imaginable. Entonces, cuando se pregunten qué, cuál es el propósito de su vida, y algo, ganar dinero es importante como primer paso para que puedan hacer otras cosas. Porque muchas personas tienen un propósito de la vida, pero no pueden hacer nada al respecto, porque tienen que ganarse la vida. Y dice, no estamos aquí para ganar la vida, estamos aquí para hacer el mundo un lugar mejor. Entonces, muchas personas se quedan atrapados en tener que ganar la vida en lugar de ser un servicio para la humanidad y para el planeta. Entonces, no es cuál es el propósito de mi vida, sino el propósito de la vida. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Muchas gracias por sus preguntas, que sigan, por favor. Y la siguiente viene de Max en Australia. Dice: Yo lo conocí en Australia en 1990 o en los noventas y después vi su entrenamiento tres años después y simplemente quiero decirle muchísimas gracias por lograr una diferencia en mi vida. ¿Qué es lo que hace para asegurarse de que siempre está aprendiendo? Bueno, aprender no es algo que hago, lo hago todos los días estamos diseñados para pero la clave es de que estudio lo que quiero aprender, pero también lo que necesito aprender. Y muchas personas estudian lo que quieren aprender, como tejer o hacer crochet o lo que sea que hacen, pero a menudo no estudian lo que necesitan aprender. Entonces, aprender acerca de dinero le da a la gente la capacidad de poder estudiar lo que quieren aprender. Y muchas personas, y bueno, el dinero no es tan importante para mí. Bueno, ¿y qué es lo que estás haciendo? ¿Y cómo no voy a trabajar? No hay nada de malo en el trabajo, pero no digas que no es importante porque es yendo a trabajar, porque toma tanto de tu tiempo. Entonces, la razón que tenemos este juego de cash flow, el hecho de de ser libre en esta carrera es poner, tener este propósito de la vida y por eso es que hacemos este trabajo. Entonces, nuevamente, muchas gracias. Qué bueno que te conocí en los noventas y Australia es mi favorito de todos los países. Es un lugar maravilloso para vivir. Es un país muy, muy suertudo. Muchas gracias. Y para ustedes que son participantes, que ya están aquí en el entrenamiento, capacitación. Saben que preguntamos cada semana cuántos juegos de Hasbro se hicieron cada semana y es porque da una oportunidad única de experimentar el proceso, ¿cierto? Y una simulación y uno aprende una y otra vez. Y entonces te, le informamos a usted cada semana cómo es que cuántas personas juegan y es una pieza vital para aprender el proceso. La razón que le pido a la gente que juegue el juego y si realmente quieren aprender el juego, enseñar el juego, porque así aprendemos. Porque si realmente quieres aprender algo, enséñalo. Entonces, este juego de cash flow es una manera de cómo mi padre rico me enseñó a mí. Y entonces es como la gente encuentra su libertad y entonces tienen la libertad de, de llevar a cabo el propósito de su vida. Pero otras personas piensan que si. Estás en la situación de ser un servicio para la humanidad, tienes que tomar un voto de pobreza. Y eso es lo que ellos piensan, lo que es su creencia y no es lo que yo creo. Y por eso es en donde me meto en problemas con algunas de las personas de Bucky, porque muchas de las personas de Fuller están en la quiebra, porque Fuller estaba en la quiebra. Y Fuller no estaba en la quiebra. De hecho, Fuller hacía lo mismo que hizo mi padre rico. Mi padre rico les llamaba bienes o activos y les llamaban y Bucky le llamaba artefactos. Y cuando Bucky creó esta cúpula geodésica, tuvo reconocimiento mundial, entonces estaba haciendo lo mismo. Y no sé si realmente estaba molesto al respecto, pero no le gustaba la idea de que la gente simplemente trabajara por dinero, lo mismo como mi padre rico. O sea, son tan paralelos. Pero Bucky estaba como era que anti que la gente se convirtiera en rica. Esa es mi opinión. Y yo creo, ¿por qué no hacer lo que te encanta y hacerte rico? O sea, también es mi actitud. Como dijo Fuller, es que puedes tener tu punto de vista. Entonces, mi punto de vista es, ¿por qué no puedo yo hacer el trabajo de Dios y hacerme rico? O sea, como mi hermana es una monja y en su mente, para hacer eso, tiene que tomar un voto de pobreza. Diferentes elecciones, o sea, diferentes lados de la moneda. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta viene de nosotros de Adam en Las Vegas. Y Robert, por favor, comparte con nosotros la experiencia que has tenido en trabajar con un entrenador o un coach. ¿Y cuándo sabes y cuando necesitas a un entrenador? Bueno, realmente no entiendo esa pregunta. ¿Por qué no tendrías un coach, un entrenador? Mi padre rico era mi entrenador. El día de hoy todavía tengo entrenadores. O sea, en lo que sea que quieras ser bueno, cualquier cosa importante en tu vida, debes de tener un entrenador. Como cuando yo voy al gimnasio, tengo un entrenador y pago 50 dólares por una hora. ¿Por qué le pago 50 dólares? Porque mi salud es importante para mí. Si, sí, ¿me entiendes? Entonces, si tu dinero y tu mentalidad, entonces tienes que tener un entrenador de padre rico para tu riqueza. Entonces, no se trata de tenerlo, no. O sea, no entiendo esa pregunta. Y yo, yo sé que la gente batalla económicamente, porque yo batallo económicamente, pero parte de la lucha es determinar lo que es importante para ti, para que puedas salirte de la lucha. Si ¿Sí me entiendes, entonces leo los libros a veces que no quiero leer, asisto a seminarios que no quiero asistir y voy al gimnasio cuando no quiero ir al gimnasio. Y por todas estas cosas tengo gente que me guía, me entrena y me entrena. Entonces conozco a tantas personas y sé que no tienen muchos entrenadores, pero sé que cada jugador de fútbol profesional y, y golfistas tienen todos entrenadores. Y para eso tenemos el entrenamiento para padre rico. ¿Ganamos dinero? Sí, pero también es lo más importante, es que un servicio muy importante para mejorar la vida de las personas, para que puedas seguir con tu propósito de la vida. Muchas gracias por la pregunta. Muy bien, nuestra siguiente pregunta viene de Rich Col Colombia. Ahora de Lay 5. He estado en el cuadrante E toda mi vida y quiero hacer la transición a la D y a la I. ¿A esos cuadrantes cómo empiezo? Esa es una pregunta difícil y no todo el mundo tiene que hacer esa transición. Porque ir de E a D y I fue extremadamente difícil para mí, pero para eso necesitábamos entrenador. Si es que yo también sabía dónde iba y por qué quería ir ahí. Pero mi meta final era llegar al cuadrante I. Y, y en el cuadrante I, en un 401K o uno de esos fondos de jubilación, un inversionista profesional es alguien que. Le da dinero a la compañía y hace inversiones con dinero. Entonces, no solamente tienen el dinero, pero tienen la inteligencia para que la compañía sea mejor. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos el programa este Shark Tank. Estas personas de Shark Tank son del cuadrante profesionales de inversiones, pero también están en la D, pero como tiburones están en el cuadrante I y fue lo que hice el día de hoy. Entonces, cuando empieza a entrar el dinero, mi trabajo, entonces es el poder dar dinero a otros empresarios para que sus, para que sus negocios, empresas surjan. Entonces, mi vida, mucha parte del día es tanto como este Shark tank, porque me presentan estas ideas y hasta ahorita creo que he financiado que creo que 200 ideas. Muchas personas no están listas como para el dinero. Algunos de estos tiburones van a decir a las personas, no, es muy poquito, es... Mm. Y cuando dicen al empresario, al que quiere ser empresario, es que no estás listo. Si es que te doy dinero, a lo mejor simplemente lo vas a perder. Entonces mi padre rico decía lo mismo para mí, a lo mejor te puedo dar dinero, pero lo puedes perder, pero voy a tener un gran negocio. Entonces, mi objetivo siempre fue es llegar al cuadrante ahí, es en donde estoy el día de hoy. Y me encanta aquí porque no solamente tengo, o sea, no tengo que hacer mucho, porque el cuadrante de la compañía de padre rico está financiando el cuadrante ahí. Entonces, la meta final es yo o pensar en estos tiburones en televisión. Fantástico. Nuestra siguiente pregunta es de Polonia, de Philip. Qué le motiva para seguir educando y enseñando a la gente. Yo creo que se salió de la carrera esta hace un tiempo. El propósito de la vida. Yo pienso que si dejo de hacer me muero. Esto es y eso como Donald Trump, mi amigo, dice cuando te jubilas ya te ya caducas. Entonces cuando te jubilas realmente no te necesita Dios más. O sea, es oxígeno y comida y nada más te sacan de aquí. Entonces, o sea, lo que sea que sean las creencias que tienen y tienen derecho, pero mi creencia es mi propósito de la vida, me da mi vida, porque mi espíritu me hace, me hace feliz, me despierta en la mañana. Y mi propósito en la vida es que yo sea mejor para que le pueda dar servicio a más personas, de manera, de mejor manera. Entonces, en el almuerzo hablamos de lo que hablamos el día de hoy. Entonces, es que nunca dejo de estudiar, nunca dejo de tener un entrenador, pero hoy estoy trabajando arduamente en mí mismo para que yo pueda ser mejor en esto aquí. Entonces, no sé si esto responde a la pregunta, pero esa es mi respuesta. Muchas gracias, Robert. Siguiente pregunta es acerca del dólar. Ah, mi tema favorito, de hecho de Nueva Zelanda. Ahora, cuando se colapse el dólar, ¿qué va a pasar y qué, va, qué impacto va a tener en las oportunidades de inversión? Esa es una de las preguntas más emocionantes. Hay siempre tres lados de una moneda. Entonces, cuando el dólar, que esa es la moneda de reserva en el mundo, está empezando a colapsar, porque puedo ver ya señales de esto, ya porque Rusia y China acaban de firmar un trato el año pasado y todo esto. Están tratando de deshacerse del dólar. Si es que pueden sabotear el dólar, van a sabotearlo. Entonces, eso otro libro que se llama Currency Wars. Entonces, ahora hay guerras que cuestión de dinero. Entonces, al final de cuentas, alguien va a perder. Ahorita lo que está pasando es que hay esta batalla en la economía mundial. Si es que Grecia, ah, si es que Grecia va a pagar su deuda, todo eso es pura tontería. Es algo es, es pura televisión. Entonces hay una lucha. Si es que se va a colapsar y en esta depresión, o no es que vamos a tener esta hiperinflación y todo esto. Pero como saben, esta batalla, en esta lucha uno se cansa. Entonces, digamos, a decir que tú estás jalando, yo estoy jalando, yo estoy jalando, y con el tiempo, un lado va a, a renunciar. Se llama capitulación. En, entonces, cuando capitula, entonces ya sea se va a una hiperinflación o se va a una hiperdepresión. Pero la, lo bueno es que si estás preparado, te puede ir muy bien de cualquier lado. Entonces, en lugar de preocuparse acerca de la caída del dólar, yo me estoy preparando y llevo preparándome para eso desde 1983 y como que como me he preparado eso quiere decir educándome y tener activos eh, y tener en esta cuestión de impuestos y activos no importa si se va hiperinflación o hiperdepresión porque si se prepara uno entonces le va a ir muy bien porque como siempre digo cuando el efectivo se volvió en basura, el conocimiento se convirtió en el nuevo dinero. Entonces, si tienes el conocimiento, te va a ir muy bien de una manera o de otra. Siempre va a haber como algún tipo de dinero ahí. Entonces, realmente por eso produje este video para ver el precio, el futuro, para que uno, para que pueda ver el futuro, uno y decidir qué es lo que decidir qué es mejor para para uno. Entonces, yo escogí esta deuda y bienes raíces y negocios y ser un empresario, emprendedor, estudiar impuestos. O deuda, y esa es la manera como yo lo hice, porque el dinero es no es dinero, ¿no? El dinero es deuda. Entonces, y vi esta pregunta que surgió de Ernesto en Florida. Oye, Robert, hablaste acerca de tres lados de la moneda. Yo estoy en mis cincuentas y he estado como que atorado de un lado de la moneda. Entonces, ¿cómo ¿Qué recomiendas que yo pueda irme, que, que mueva hacia adelante para hacia el otro lado? La cosa número uno es tener un entrenador, pero lo más importante para el éxito son las personas con las que te rodeas. Se llama tu red social. Entonces, la pregunta que tengo para, para ti si tienes el E A D -I, entonces, si ves a tus 10 amigos cuántos son es, cuántos son as, cuántos son des y cuántos son is. Y eso va a determinar realmente tu vida. Entonces, mi padre pobre, el pobre señor, sus amigos eran todos maestros de escuela, eran buenas personas y, y todos son es, y todos tienen la misma mentalidad. Y en cambio, mi padre rico tenía otro tipo de amigos, tenía contadores, abogados, amigos, agentes, tenía toda una gama de diferentes tipos de personas. Entonces, mi padre rico era, tenía muchas pero amigos de muchas profesiones y muchas personas eran sola de una sola profesión y si está, si es programador entonces solamente estás con programadores entonces si es la gente viene raíces solamente con la gente viene raíces pero si es lo que quieres hacer entonces estás bien para el cuadrante a ah, pero para estar en el I, es que tener otro tipo de amigos entonces has visto mis asesores uno es un experto en bienes raíces otro es un experto en impuestos en deuda en contabilidad y todo esto así si es que mis amigos mi red social son todas las de e y no empezó así. Pero yo sabía que una de mis metas es que, a menos que quería contratar a un entrenador, una de las cosas que quiero cambiar de mi vida es por qué, con quién quiero estar, con quién quiero pasar tiempo. Estos cinco a diez amigos, ¿quiénes son? Y si son todos casos perdidos, ¿no? Perdedores, entonces, perdón, pero es un caso perdido. Entonces, te vas a mantener del mismo lado de la, de la moneda. Entonces, ¿por qué vas a estar, salir con ellos? O sea, no quiere decir que no los quiero, lo que fuera, pero si son todos casos perdidos o un perdedor, entonces tú también lo es. Así es. Entonces yo estoy, salgo con la gente, tú conociste a Kenny, nosotros otros asesores, entonces nos vemos veces al año para, para estudiar. Siempre estamos invirtiendo, siempre hablamos de la economía, siempre trabajamos en nosotros mismos, desarrollo personal, y esos son mis amigos, y ese es quien soy yo, pero me tomó un tiempo para estar de donde estaba a donde quería ser. Entonces, ¿qué es Ernesto? Entonces Ernesto y a todas las personas que están allá afuera, la pregunta es quiénes son tus amigos, con quién estás el más tiempo, con quién sales. Hay un libro, eh, creo que es, yo soy pavo o, o tú eres pavo y los pavos están y salen con pavos, ¿no? No están, no salen con, este, no sé, abejas. Entonces lo más importante para ti son las redes sociales. Entonces ahí es donde empieza. Y entonces sabes, estoy hablando yo. De mí, porque el conocerlo por los últimos 12 años, su deseo por conocimiento, estás continuamente aprendiendo y existen esos desafíos en su vida. Eso le pueden ayudar a las personas a ver el otro lado de la moneda, porque entre más información que uno puede absorber, ¿verdad? Y nos desafía a nosotros y continuamente eh, mejora. Lo veo así. Esto en la historia del mundo, estos tiempos es los tiempos más emocionantes. En el mundo para estar vivo. Desafortunadamente, en la era industrial y al principio de la era de la información, estos tiempos solamente vienen cada 500 años. Esto es el tiempo más emocionante para estar vivo. Una persona como yo, que viene de la información técnica, entonces tengo que empezar a salir con personas que, que sepan eso. Entonces estoy también evolucionando y cambiando mis amigos y así. Pero la manera como lo veo es que va a haber un cambio cataclísmico, que no va a ser un cambio gentil, va a ser un cataclismo, que la gente que sea obsoleta se las va a eliminar. Y por otro lado, va a ser el mejor de los tiempos. Vean estos muchachos del día de hoy, o sea, son multimillonarios, billonarios cuando tienen 19, o sea, los que los 50, de 50 años están tratando de ganar 50 mil. Esa es como un cambio de una placa tectónica. Entonces, ¿dónde nos encontramos? Y puedo ver este terror o puedo ver esto como algo emocionante. Y estoy aterrado, entonces también lo tengo que ver como emocionante. Entonces, todas estas personas, este es el tiempo más emocionante. No es un momento para estar sentado simplemente y, y esperar que los siguientes años, 20 años, sean como los últimos 20. No van a ser así. Ya cambiaron tanto. Ahora sí, con, con, sin el celular y eso. En 1970... Tomaba como que 5 millones de dólares para una computadora. O sea, ¿te das cuenta? Era un marco principal y con el espacio y demás. Hoy un celular tiene más poder de computación que esa, esa computadora de 5 millones de dólares. Y la gente dice: Ah, eh, o sea, eh, tienes todas estas herramientas poderosas que yo hubiera querido tener en los setentas, pero tu cerebro todavía es obsoleto, no puede usar la herramienta. Entonces, estamos haciendo transmisión en 170 países. También puedes hacer lo mismo. Nunca ha sido más fácil que quizá ganar dinero, no sé. O sea, lo que sea que sea, tú puedes hacer lo que quieras. Pero eso es como lo veo. Este es el mejor momento en la historia del mundo si es que, porque es el peor momento, si es que te estás yendo hacia atrás, y el mejor si vas hacia adelante. La siguiente pregunta de Bill en, en Massachusetts ¿Por qué es que el padre rico te dijo que necesitabas aprender a vender? ¿Necesitas saber aprender a, a vender para ser rico? ¿De dónde crees que viene el dinero? Por favor. O sea, no, no, todo el mundo va a aprender a cómo vender, porque vender o la comunicación es la aptitud número uno de cualquier empresario o emprendedor, porque el dinero viene de alguien más. Y si no le puedes vender a esa persona para legalmente tener un intercambio de dinero contigo, no vas a estar operando como un negocio. Pero los, la razón de que bienes en papel son muy importantes para las personas son importantes para la gente que no puede vender. La razón es de que ya tienen como un mercado en donde se venden rápido. Entonces, si está uno en bienes raíces en negocios, tu habilidad para vender tiene que elevarse. Y por eso yo quiero ser un empresario, quiero estar en bienes raíces y yo quiero operar como negocios. Entonces tengo que aprender a vender. Si no quieres vender, entonces ten este intercambio de bienes o de activos. Pero como mencionaste, tenemos de países de 170 millones, de todas las edades, de diferentes poblaciones. Y esta pregunta viene de un estudiante universitario de Missouri. Y Siena pregunta, quiero salirme a la universidad y enfocarme en inversión. Mis padres dicen que es un error. ¿Qué piensa? No es lo que yo piense que piensas tú. Nunca recomiendo el no terminar la universidad. Si empiezas algo, o sea, no lo tienes que terminar. Yo me salí una vez de un programa de, de una maestría que no terminé y la razón por la que me salí es porque nunca había repasado, nunca había estado en la universidad. Y cuando ya estaba, ya lo había hecho en la universidad. Y cuando estaba escuchando esto otra vez, dije es que no hay no hay necesidad de hacerlo dos veces y por eso. No, me salí, pero una educación universitaria es muy importante si es que ya la estás recibiendo. Toda la educación universitaria es el, es el boleto, porque tienes el boleto E, o sea, el boleto de mayor precio o el de menor. No, no necesitas realmente una educación universitaria, pero si empezaste algo, entonces no pienses en renunciar. Ese es mi consejo más grande para ti. Lo que siempre surgió, Robert, es que cómo me, cómo me enseñó a mí para enfocarme en un genio individual. ¿Cómo es que todo el mundo tiene su genio individual? Entonces, ¿cómo diría, qué consejo le puede dar a alguien cuando va a descubrir qué es eso? Bueno, la cuestión más importante es qué problema se quiere solucionar. Si, si quieres ganar dinero, ¿qué, ¿qué problemas ves que quieres solucionar? Entonces, obviamente hay un problema con cáncer. Entonces quiero resolverlo. Quisiera, pero realmente no tengo el interés de resolverlo. Pero para mí yo vi el problema de que no había educación financiera y es un problema que yo quería resolver. Entonces, si yo quiero resolver la educación financiera, quiere decir que entonces tengo que educarme financieramente. Tengo que ser más inteligente que el problema. Entonces, si tu cuestión es enseñarle a perros a ladrar o lo que sea, entonces tienes que ser más listo que el perro entonces cuando quieres resolver un problema es eh, que está dentro de ti en tu fuero interno entonces como dijo un cantante quiere cantar un bailarín quiere bailar debes estar muy contento que no bailo o canto <laughs> me gusta jugar juegos y me gusta ganar dinero entonces lo que sea que sea dentro tuyo todos somos diferentes todos tenemos diferentes propósitos de vida entonces cuál es el problema que quieres resolver y vas a encontrar tu genio? Muchas gracias, Robert. Muy bien, y la siguiente pregunta es de Omesa, California, de Luis. Mi cónyuge está en contra de invertir. Él sabe que ha perdido, conoce muchas personas que han perdido dinero arreglando casas. ¿Alguna sugerencia de cómo es que él cambie su cambie de mentalidad? ¿Que quieres un divorcio? Mira, si no estás verdaderamente alineada con el tu cónyuge, hay problemas. No soy un consejero matrimonial. No hay nada malo con que la gente no esté de acuerdo, que no esté de acuerdo conmigo todo el tiempo, pero la pregunta es que ustedes se encuentran en la misma onda. ¿Cuáles son las metas financieras y todo lo demás? No tiene que ver con bienes raíces. Y yo creo que otra cosa que realmente es muy, muy tonta es que la gente va y arregla y vende casas cuando para que no tienen que estar haciéndolo. Eso se llama... Eh, se llama que flujo de efectivo y, y ganancias capitales. Entonces, realmente quieres aprender algo, toma una clase, contrata a un entrenador y hazlo con tu cónyuge. Ahora, si tu cónyuge no quiere aprender, o sea, lo hablo muy en serio, tienes problemas muy serios en dicho matrimonio. Problemas muy serios, mucho más que dinero y una casa y el vender y comprar propiedades. No hay nada malo con el divorcio, pero no estoy recomendándolo. Pero lo que digo es que siempre es posible, siempre es una opción y tendrías que haberte haber pensado en eso antes de casarse cuando Kim y yo antes de casarnos ella se sentó de un lado, yo me senté del otro y ella escribió las 10 cosas que eran lo más importante para ella y en el otro lado de este pedazo de papel de 3x5 las 10 cosas más importantes para mí. Y después comparamos lo que era importante. Y la razón por la que Kim y yo somos muy compatibles es que las cosas que son importantes para mí son importantes para ella. Y eso es lo que digo. Porque una de mis primeras preguntas para Kim fue: ¿Cuál es tu, tu propósito en la vida? Y no tenía idea de qué estaba hablando. Y dijo: Bueno, quisiera averiguar. Esa es la, la respuesta que estaba buscando. No tenía que saber. Tenía que encontrar su propósito en la vida. El día de hoy es trabajar con mujeres. Si ella quiere ayudar a mujeres en no necesitar un hombre. Ese es todo el propósito de la vida de Kim. No que no sea un matrimonio, pero demasiadas mujeres dependen de un hombre para dinero y apoyo, manutención. Entonces eso realmente le molesta a Kim. Entonces ha encontrado el propósito de su vida. Por eso digo, si es que la persona es un caso perdido, entonces es un perdedor, ya desaste de él. No, no, no. No vayas por la vida necesitando de un hombre, ¿no? eso eso para ella ella la impulsa no entonces lo que sea el tuyo no sé de lo que esté hablando ya pero bueno siguiente pregunta cubrimos muchas muchos temas diferentes yo espero que estén tomando notas entonces mi siguiente pregunta a ver una cosa en estas diez cosas entonces siéntate con tu esposa tu esposa o tu novio tu novia y cuáles son las diez cosas más importantes para mí y veo cuáles son las diez cosas o las que se perciben. ser, Entonces descifran qué también se comunican, porque si están, muy, si están muy, disparadas, entonces hay algo roto, ¿no? Entonces es lo que re recomiendo. El amor es comunicación, es todo lo que es. Última pregunta. Dice que no es consejero. Un <laughs> consejero tendría que ser un abogado de divorcio y ganaría más dinero. Muy bien. La siguiente pregunta de San Antonio, Texas. Hashim. ¿Usted cree que tenemos que volver al estándar de oro y es, es incluso posible en este punto? No. Estás preguntando... A ver, déjame ver. Preguntar cosas que están acá, afuera, y si es que podemos ir al estándar de oro o no, Hashim, tú y yo, no tenemos control de eso. Porque... En otras palabras, es como preguntarme, es como si piensas que un torneo nos va a pegar. Yo no lo sé. O sea, esa es toda mi cuestión. Hay una cosa aquí que se llama la economía y siempre va a estar esta economía. Lo que determina tu economía es tu economía. En otras palabras, si eres una persona pobre, todo lo que vas a poder ver allá afuera es pobreza. La gente pobre o la economía de la gente pobre siempre va a haber pobreza. No ven oportunidad piensan que la vida es difícil, piensan que la gente la trae en contra de ellos y la, los ricos son malos y demás. Pero si la clase de la, de, la, de la economía de la clase media dice hay casas que podemos comprar, mis hijos pueden ir a la escuela aquí, puedo tener un trabajo aquí, ah, muy bien, esa es tu economía. O sea, no tiene que ver nada con esta economía acá. Esta es tu economía. Y lo más importante, si es que tienes una economía rica entonces, todo lo que vas a ver es oportunidad. Entonces, ya sea si sea oro o no, o sea, realmente no me importa, me importa un comino. Porque si tengo una economía rica, por eso es que se toma el entrenamiento, por eso se estudia, por eso siempre estoy viendo mercados y todo este asunto, porque quiero asegurarme, sin importar lo que suceda, que sea que voy a ser rico. Todo esto se puede colapsar y aún puedo ser rico. Y esto puede subir y puedo ser rico. Estas personas aquí, la economía colapsa y ya están desempleados. O sea, no tiene que ver con aquí afuera. Y la persona pobre no hace que sea diferente el asunto porque ya son pobres. Todo lo que ven es una economía pobre. Entonces, agradezco la pregunta en el estándar de oro, pero ¿a quién le importa? Es como decir, bueno, si es que, bueno, ¿a quién le importa? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? Entonces, si regresan al estándar de oro y yo me enriquezco, si no están en el estándar de oro, yo todavía estoy rico. Y eso realmente es porque la empresa de Padre Rico se formó. Porque si quieres ser un, una clase de promedio, de clase medio, entonces voy a escuchar a sus Yorkmen. Entonces, ya no tengas deuda y paga tus cuentas, también eso es bueno. Pero Padre Rico, el entrenamiento es para la gente que quiere ver. La economía desde un punto de vista de riqueza. Y por eso estoy diciendo que después de que el dólar se quitó del estándar de oro en 1971, el conocimiento se volvió en el dinero nuevo. Porque están imprimiendo tanto dinero como quieren el día de hoy. ¿Por qué no puedes, puedes imprimir tu propio dinero? ¿Por qué quedarte en un trabajo cuando puedes aprender a imprimir tu propio dinero? Entonces es como mi actitud en la vida. Es una pregunta muy importante. No tiene que ver con este estándar de oro o con este estándar de dinero. Tiene que ver con tu estándar. Ese es mi punto de vista. Entonces puedes elegir desde una economía de riqueza, de, de clase media o de pobreza. No estoy diciendo que sea fácil cambiar, pero por eso... Se tiene el entrenamiento. Por eso es que mi padre rico me entrenó a mí jugando Monopoly para ver al mundo que era un mundo rico y no tenía importancia cuál era la moneda. Siempre iba a ser rico. Entonces, por eso hay personas ricas por todo el mundo, no importa de qué país, en qué país estés. Si estás en Cuba, hay gente rica ahí. Si, si voy a África, ahí hay mucha gente muy rica. Yo estaba en, acabo de estar en Ecuador, gente muy rica ahí también y también gente muy pobre. Entonces simplemente es cuestión de tu mentalidad y tu economía personal. ¿Y a quién le importa lo que pasa aquí afuera? Porque la economía es simplemente la economía. Y muchas gracias por la pregunta. Entonces se puede controlar. Yo puedo controlarme a mí, pero no puedo controlar lo que está ahí afuera. Hay muchas preguntas que surgen en cuanto a entrenamiento ahorita. Y mencionó que el padre Rico fue uno de sus entrenadores y cuando uno está en un lugar en donde uno está hablando con seriedad de cualquier cosa en su vida, tiene que obtener un entrenador. O sea, si su salud es importante para, para usted, entonces hay que tener un entrenador. Si es que tengo un problema médico, entonces mi entrenador es mi doctor. Tengo un libro que va a surgir con mi doctor que se llama Una Segunda Opinión y eso es con mi cardiólogo, que también es mi entrenador. Él viene a casa y me está hablando a mí acerca de cómo puedo seguir respirando y viviendo, ¿no? No quiero tomar medicina, entonces me está dando entrenamiento para que no tome medicinas. Entonces, la gente sabia siempre ve a gente que han ido donde quieren ir esas personas. Por eso son entrenadores. Y cuando yo voy a hacer hiking, tengo un guía porque no me quiero perder. Entonces, eso es realmente lo que estoy diciendo aquí. Muy bien, entonces antes de que Robert nos dé sus, sus ideas, sus pensamientos finales el día de hoy, quiero agradecerles a todos los participantes de los 172 países por acompañarnos. Y lo que esperamos es que ustedes puedan irse y a lo mejor tener una perspectiva mejor de lo que es el otro lado de la moneda o estar en el borde. Pero yo sé que siempre que estoy alrededor suyo, Robert, me voy con mucho conocimiento, mucha energía y querer hacer un mejor trabajo. Entonces le agradecemos y los pensamientos finales son suyos. Los pensamientos finales son que es acerca de control. ¿Sí me entiende? La razón por la cual no juego en la bolsa de valores es porque tengo más control como empresario. Yo controlo mi negocio, controlo los ingresos, gastos activos, pasivos, mis bienes, yo controlo con quien trabajo mis asesores y mi inversión en bienes raíces con Kenny McBoy mi asesor ahí es que tenemos control sobre las ganancias capitales, podemos mejorar la propiedad, podemos desmejorar la propiedad, la podemos poner con dedo y demás. Tenemos control. Entonces, lo último que quiero dejarte es que lo más importante que puedas Aprender, estamos hablando de tu economía, hablamos de esta economía externa, siempre va a estar ahí, pero hablamos de tu economía. Lo número uno que una persona necesita controlar es la persona pobre dentro de ellos. Como dice alguien que diría voy a tomar entrenamiento, pero no tengo dinero, pero o sea, no puedes, pero puedes controlar ese pensamiento, de esa idea de esa persona pobre. Bueno, yo yo sería rico, pero no tengo título universitario. Si no puedes controlar ese pensamiento Eres pobre. Yo voy a Hawái y tengo este amigo y ha estado en Bienes Raíces por 45 años. Es un agente o corredor de Bienes Raíces. Y dije, ¿eh? ¿has visto algún trato en de Bienes Raíces en Hawái? ¡Ah! Es que no hay aquí en Hawái. Y yo veo alrededor. Y veo estas oportunidades, unos edificios de miles de millones de dólares, pero esta persona no, porque no puede controlar sus pensamientos, no puede ver millones de dólares justo delante de él. Es realmente trágico, no lo puede ver, no puede controlar sus pensamientos. Pueden haber 25 millones de dólares sentados de él en esta, en esta oportunidad, de bienes raíces, y dice, no, no, aquí no hay nada, no lo puede ver, porque no puede controlar sus pensamientos, sus emociones y cosas así. Y tengo otro amigo que ella tiene la historia más potente del mundo. O sea, puede a todo el mundo con su historia. No solamente eso sería estaría no pride y tantos millones de dólares en, en ventas de libros. Pero está en la quiebra completamente. ¿Por qué no pasas un año escribiendo este libro porque sé, o sea, porque sé cómo hacerlo y te ayudo? No, no quiero hacer eso. Yo creo que voy a ir a construir casas. ¿Qué? Dice, si ¿alguna vez has construido una casa? No. Y lo que digo aquí es de que los, los casos perdidos hacen, hacen de cosas que no pueden hacer. Por eso es que son casos perdidos. Y si hablan de cosas, tienen que controlar las cosas aquí adentro que pueden controlar. Entonces, les voy a decir esto: tengan su propósito de vida, porque no el propósito de su vida es de controlar sus pensamientos, porque esto es el momento más emocionante en, el, en la historia de estar vivo. Hay mucho más dinero flotando hoy del que ha habido jamás. Entonces, si el dinero no viene a ti, es porque no, ha, no has cambiado aquí arriba. Y por eso el entrenamiento, educación, libros, seminarios y todo eso. Porque. Queda en ti cambiarte a ti para que puedas cambiar la percepción de la economía. Cambiarte tú, cambiar al mundo. Muchísimas gracias.